Jerusalema, hija de Alami, y no lo sé, Hambenami, su mangishilana, Jerusalema, hija de Alami, y no lo sé. Molt bona nit a tots, amics, amigues. Ai, que ganes tenim de vindre. Juan Miguel, molt bona nit. Bona nit, bona nit. Avui tenim molta alegria perquè serà un dia meravellós i ja és fin de setmana i tenim que aprofitar-lo al màxim. I avui serà tot música i alegria i diversió. Jo crec que és ficar a la gent un poquet ja en els peuets, ja quasi menejant-se, que ja la cosa pareix que estigui aplacant-se, el tema mascaretes, ja estan nomenant. El mes que ve s'ha acabat la mascareta ja. Sí. Sí, 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 sí. Això he escoltat jo en les notícies. Això ho vaig dir fa dos anys, eh? Sí que és veritat, Juan Miguel. El dia que vaig dir que el maio s'acabava, s'acabava. I ara l'altre també. Hola, què t'ha paregut? Te tindrem que votar a tu de president del govern. Però seríem millors. Jo crec que estaríem millor. No em posa la vacuna, que no me la volia posar, també ho tinc que dir, perquè m'han vist per tots els puestos i jo he parlat tan malament de les vacunes. Ja. I... que se posen... que la vull que no se la posa. Jo he estat uns dies mal, que també tinc que dir-ho. Que no, no m'ha sentat bé de tota la vacuna, però bueno, a cada un li senta de la manera. A mi em tocava avui. Pues ves, si vols, si no. No, ja fa tard, jo no. No, però és que jo ho vaig dir. Jo estava sempre en contra de la vacuna, no le digo a la gente que no se vacunen, la gente que haga lo que quiera y que se vacunen y que hagan lo que quieran, pero yo no estaba convencido. Pero mi hija estaba ese día allí, papá, que la Moderna, que no pasa nada, y te digo que estaba una semana enfermo. Yo notaba aquí una cosa extraña, sería psicológico, sería lo que sea, pero... me noto rarísimo. Ahora ya parece que se ha pasado. Bueno. Pero tenía que decir porque estoy siempre hablando mal, entonces tengo que decirlo. Sí, porque sí. No quería, prohibido hacer fotos y me hicieron 1000 fotos y la han colgado por todo Castellón, las fotos mías. No hablabas de eso, pues toma, ahí tienes. ¡Hala, ya! Eso. ¿En serio? En serio, en serio, en serio. ¡Ostras, qué fuerte! Y que tú también me has preguntado, ¿y tú te vacunas y tú cómo lo sabes? Claro, pero una frase que me vas a enviar. No, pero la frase es que esa frase es de la mofilla que está allí vacunándole yo. Y yo, claro, eres la mofilla que estaba vacunada allí sí. Y no leí yo. Entonces, al tú preguntarme, yo dije, ¿estás enterada? ¿Cosa puedo enterar? Es que, no. Como yo decía siempre eso, que no la quería, no la quería. Y bueno, y allí ponía en el auditorio, no se pueden hacer fotos. Pero es que la gente que estaba sentada, que te sientan, cuando acabas de vacunarte esa vacuna, te ponen allí unas filas, como si estuvieran al cine, y toda la gente que me veía, pipa, 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 fotos. Que con disimulo, claro, pero después la han ido pasando, y yo estaba allí, me pasaban, y todas esas fotos, ¿de dónde vienen? Y claro, todo el mundo me decía, no, tú el que decías que no, tú el que decías que no, pues toma, ahora tengo que decirlo. Toma. Y da la explicación. Toma, Gastaña. Pero estás mejor, ¿no, Juan Miguel? Que es lo importante. Mejor voy, pero no sé, solo la decisión la podré o no. No te lo juro, todos los días pensativo, que por la mañana me levantaba cansado, no tenía ganas de andar. Y después aquí, es un puntito aquí del cerebro, digo, aquí me ha puesto el chip ese loco. Que me tiene controlado. Ya me tiene controlado. ¿En serio? Ay, 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 ay. Estará muy difuminado porque no me hizo daño el problema, pero corre rápido. Corre, corre. Sí. Y nosotros también tendremos que correr un poquito porque uy, el tema es musical. Muy musical. Y entonces pues tenemos que estar ahí, tenemos que estar escoltando, vayan, feu lloc al salonet, vayan a vos al seu y feu unos meneitos ahí, que está muy bien. ¿Presentem, Juan Miguel? Presentem. Pues venga, va, presentem. Tenim uns xicons que ara els veureu en pantalla i direu, este xic se dedica a moltes coses. Pues sí. Toni H, bona nit. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? Sí, estoy muy bien aquí. Estoy aquí de cine. De cine. Bien. Que también la cosa va por ahí también un poquito. Un poquito. ¿Sí? Sí. Vale. Nuria Palma, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, genial. ¿A gustito? Sí, contenta y a gusto. ¿Ya preparando el fin de...? Preparando el fin de semana ya. ¿En tu casa? Sí, sí, estoy con mi casa. Siéntete súper cómodo y para gusto que aquí nadie te va a decir nada malo. Vale. Todo te va a poner todo positivo para mí. Eso espero, si no también sé defenderme, ¿eh? No, pues mira, a la segunda parte te quiero ver. No. Tranquilo, pues hay que sacarlo. Hombre. Dentro. Claro. Pero bueno, no me líes. Tampoco se trata de forzar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Pero yo sé que ya lo haría súper bien. Claro. Se le ve.
Pero bueno, ella que ubica Juan Miguel. Y, a la próxima. Y, una y otro día vengo. Primero yo quiero saber, a ver. ¿Te vendrá el colaborador alguna tarde? Venga, va. ¿Estás en casa? Que este tiene castiga de mí. Sí, entrenando siempre y no. No. Hay que moverse. Claro que sí. Bueno, y ahora pues Monalemper, la nuestra banda esquerra, la megua, porque tenemos unos chicos de allá de las Américas, pero que ya fa una temporada que están a Castelló. Y pues presente porque tenemos a D-Lover. Bona nit, D-Lover. ¿Qué tal? D-Lover. Es sugerente. Tiene cara de malo, pero guapo. Lover, bueno, amor, sabemos qué significa amor. Y D es por mi nombre, que me llamo Denis. Denis. Ah, bonito. Denis Love. Hostia, no Denis Lover. Sí, pero tú imagínate, Denis Love. Denis Lover. Sí, wow. Me pone en situaciones. Es que sí. Esa palabra, sí, correcto. pues Lover significa amante en inglés. Entonces, fíjate. Por ahí. El amante tiene más posibilidades. Sí. Bueno, depende de cómo esté el tema. Siempre, porque el amante tiene más posibilidades siempre. Depende cómo está el tema. No, como esté. Si está mal, se escapa y no pasa nada. Exacto. Y si está bien, también. Todo el marrón para la mujer. Igual puede ir detrás con la escoba. No. El amante tiene más posibilidades siempre. Bueno, y al seu costa tenim a Eiwon. Buenas noches. ¿Lo he dicho bien, Eiwon? Sí, lo he dicho perfectamente. Fíjate, qué guay. Bueno, pues cal dir que tant D-Lover com Eiwon, D-Lover és d'Equador, de Guayaquil, ja que dir-ho, perquè diu que hi ha gent que no s'ho creu, pues així, perquè vos ho cregueu. I Eiwon és de Cuba. ¿De qué parte de Cuba? Mamacita, de La Habana. Yo quiero ir este año a La Habana. Pues, no, este año no. Ve el año que viene o cuando eso cambie. Que el comunismo es muy malo, Mike. ¿Sí? No caiga ahí. No, el comunismo es muy malo. Vas a encontrarte La Habana destruida. ¿Pero están todavía ahí esos o no han salido? Esos están ahí todavía. Madre. Tú ves cuando esté mejor. Cuando esté mejor. Pronto estará mejor y tú verás como lo que disfruta una isla rica, ¿verdad? Con condiciones. Madre mía, pues entonces te llamaremos a ti para ir, ¿no? Claro que sí. Me voy a ir. Aquí tengo todo el ruido de la pasada. Y está saliendo perla por todas partes. Esto es de otra semana, esto es de ahora. Perlillas. Sí. Es que aquí lo guardamos todo. Todo, sí, ¿no? Sí. Todo, lo de los jerseys y de todo. ¡Qué bobo! Bueno, Tony H. Tony H. Conta, Juan Miguel. El campeón empezó con la nutrición y después estaba con las películas y ahora cantante. Y he visto la portada ese de. Esa portada que es espectacular, a ver si no la ponen, que la gente va a alucinar porque no se lo va a creer. Es un hombre que tiene muchas cosas para contarnos. Fa de todo. Sí. ¿Cómo ha sido cambiar a lo de la música después de dejarte todo el...? Mira qué portada bonita. Espectacular, tío. Quédate. Ese es el tema, ¿no?, que habéis grabado, el primer videoclip. Sí, el primer videoclip que hemos grabado y... Y bueno, todo, la verdad que ya hacía muchos años el tema de la música me ha gustado siempre, el tema del rap, el hip hop, y quise hacer un tema en 2015, empecé a hacer un tema pero lo dejé parado porque me veían competiciones y me centré en lo mío, que era la competición. Por lo tanto, pasaron los años y siempre me quedé con esa espinilla, digo, el tema aquel que empecé a hacer y nunca acabé. Y bueno, en el confinamiento, el primer confinamiento que tuvimos con mi chica, le comenté, digo, estoy con una corazonada hasta que hacer algo juntos, un tema, y nos pusimos con la cosa, pam, 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 y bueno, y aquí estamos, tema con videoclip, en Spotify, en 4 días ya tiene 10.000 reproducciones en YouTube. ¡Madre mía! Es un tema fresquito para el verano, y bueno, yo pienso que las cosas que se hacen con ganas, con ilusión, y transmiten alegría, acaba siendo positivo para todo el mundo. Yo creo, Juan Miguel, que lo que pasa ahora que la gente necesita eso, alegría. Es que el confinamiento ha dado para pensar muchísimo. Ostras. Y ha dado para hacer mucho, porque además lo tenían como no un comunismo, pero aquí estábamos encerrados en la cárcel, que era peor, porque estábamos encerrados hacia de nosotros los que le pasaban por los cojones. Sí. Y ha dado para pensar. Lo que pasa es que la gente es muy buena. Y no nos hemos revelado cómo la gente se hubiera podido revelar, pero bueno, aquí estamos esperando a ver cómo acaba esto. Acabará bien, gracias a Dios.
Yo siempre digo que si eso hubiera pasado en un otro país, eso, como así en España, o sea, se va todo a paseo. La gente piensa que viene de haber vivido una presión psicológica que nunca en su vida hubiesen imaginado. Jamás en la vida. No, no, nadie está preparado para esto. No, nadie. Nunca. Entonces, oye, ahora empieza a verse esa luz que se va viendo. Es que estamos como delincuentes. Nos van a empezar a dar libertad un poquito a todos. Era como nosotros, delincuentes salir de la calle, estábamos como en la cárcel. Sí, a la hora, justo de las que te corriendo y además en que casa te iba, y mirándoselo. Lo que pasaba después no sabía lo que podía pasar. Y bueno, y estábamos esperando eso, que se viese un poquito de luz, decir, va, vamos a lanzar el tema para acabar de empujar esta situación. Y el, lo que te he dicho, un temita fresquito para que la gente se anime, disfrute este veranito y eso. Y a yo sé que Juan Miguel te conoció de hace mucho tiempo. Muchos años, muchos y, años. No le hago caso que se hiciera caso otra vez como él. Porque él ha ido detrás de mí mucho tiempo, pobre. Sí, pero, sí. Yo tranquilo que. Juan Miguel, vente un día al gimnasio. Por cierto, eso que dice que no podía ni andar. Digo, si no anda, digo, voy a rectificarlo. Si no sales a andar, apenas. Sí, que voy a andar todos los días. ¿Sí o no? Una hora todos los días. Vale, va. Voy a las 7 de la mañana. Que voy más a gusto, pero a veces, ahora después de la vacuna, me trae 7, voy a las 8 o 8 y media. Pero a esa hora no me gusta tanto porque la gente... Es que ahora pesa más, porque el bicho, le ha puesto el bicho y pesa más. Porque no hay nadie y voy con todos que van corriendo y me lo paso súper bien. Porque hablamos y vamos rápido. Después me para todo el mundo. Están allí los de patín que están enfrente y todos me conocen. Ah, claro. Doy la vuelta y como voy por el parque a andar, porque ahí estás cerquita de todos. Estoy al lado de mi casa y en mi casa me vuelvo. Pero no una hora, todos los días voy a andar. A no ser un día que no me cuente bien, pero... A lo mejor podía andar 3 veces al día y no lo hago. Hombre, no. Con una basta. Una hora al día, que son 7 kilómetros, ¿eh? ¡Guau! Wow. Todos los días, 7 kilómetros hacemos. Además, hay una que viene conmigo que ella parece... Va siempre... Corre, daban unas que duderes que se corre como un pues de montaña. Pues patinet, ¿no? Y a la última vuelta, que estamos cansados, no perdéis... Vosotros bajáis el ritmo y estamos ya lo podemos, sí, ya va aguantando. No, pero lo hago bien y a gusto, estoy a gusto. Lo que pasa es que yo tengo fiestas todos los días y todos los días tengo comidas, es que, claro, tengo cenas, claro. Y entonces ese es mi siempre problema. Siempre te lían. Todos los días, o mañana, tarde o noche. Y él no sabe decir diferente. Que no, y ya la hemos liado. Con Miguel, ya la hemos liado. Hace tarde, el fin de semana hice una cosa muy fea. ¡Uy! Muy fea. No, ¿cómo que una cosa muy fea? Y hasta que empresas ilegales también me engancharon allí dentro. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, sí, estuvimos... la verdad fue una fiesta preciosa en Bella Events, en Valencia, que es un nivelazo impresionante, eso lo pasamos súper bien, la gente, la mascarilla la tiene en su casa. Una vez o dos intentos subir a la policía y sí que la gente paró la música y se pusieron, pero era al aire libre, era al tercer piso, y ahí se lo llevaba todo el vino, no había ninguno. Pero de poco llegamos a la casa, como ya a las 12 no podíamos volver a Castellón. Ostras. Y nos fuimos a la casa, no sé cuántos, la música aquella la sobraba por todas partes y la policía... A las 2 llamó el timbre y no abrimos, pero a las 3 van vindre, van a abrir la puerta y ¡pam! ¡Uy, uy, 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 Juan Miguel! A mí me pillaron, ¿eh? A tú no te pillen mai. Yo no sé cómo después... fas. Que a ellos no el pillen mai. Ay, 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 ay. Y, madre mía. Mira, ¿cómo? Y antes una mes para contar. Como ven, mañana estamos en todos los programas, todo ilegal y todo. Madre, ¿no? Claro. La música no es legal y ahí. Dios, ¿cómo decía tu maestra? ¿Cómo te llamaba a ti? Chiquet del demonio. Chiquet del demonio, ¿eh? Pues chiquet sí. Del demonio, te pero dijeron. Yo no hice nada, a mí me llevaron, yo pensé que llevar, ¿qué va a hacer? Madre mía. No he podido ir a mi casa, era imposible ir a mi casa. A ver, Tony, la experiencia de este primer videoclip. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Con ganas de más? ¿O qué ha pasado ahí? Bueno, hoy en día el tema de la música... No es como antes se grababa una canción, ahora va todo asociado a un videoclip. Tienes ilusión por un lado de hacer el tema y luego preparar el videoclip que vaya, que las dos cosas estén al mismo nivel. Entonces hemos mimado todo, cada detalle de cada cosa, tanto de la canción como del videoclip. Ha venido un equipo de Madrid y estuvimos grabando aquí en la costa, cerca de la zona del Pingüis y tal. Sí. Y salió todo, la verdad que salió todo como esperábamos. El día fatal. El día hizo muchísimo frío. El día de más frío del año ese y de más aire. Un domingo que hizo mucho frío y mucho aire. Y claro, estaba el equipo de Madrid ya grabando y estaban ahí, no podíamos decir. Cuando pasa una cosa así, siempre es por algo. No hay que preocuparte por eso. Fatal, fatal. Pero tengo que decir que el perro, la semana que viene, lo vamos a traer aquí. O sea, a ver, el perro de la foto es el de él. No, el de un amigo.
Jonathan. Que la semana que viene va a venir aquí. Un Doberman. Yo, si es dócil. Dócil no, sí, dócil es muy todo. Bueno. Sí. Pues bueno. Entonces una silla aquí para el perro. Ahí, no, está bien, medio. Por favor. El perro casi que habla ya. ¿Por eso? Sí, 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 sí. Ese perro habla casi. ¿O aquí al bracito mío? No, no, es muy grande. Sí. Es muy grande. ¿Sí? ¿Qué raza es? Un Doberman. Un Doberman. ¡Ay, qué bonitos! Es muy chulo, un animal. Son todos muy bonitos. Muy todos, chulo, todos. Sí. Bueno, Nuria. ¿Te ha costado muchísimo a ella que te siguiera? Que me siguiese en, claro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque hace de todo. En el sentido de la canción. Bueno, esto, la verdad que la canción es como una historia de ligoteo. Como que yo ligo con ella, ella liga conmigo y nos tiramos los trastos a tope. Eso se ve. ¿No? El tema de lo que es la música en sí, creo que me ha dado más fuerza a ella para seguir con este proyecto que yo a ella, porque ella ha estado en el conservatorio y tiene una voz súper dulce. Y yo, pues, yo estoy ahora educando mi voz. Yo vengo de hacer pesas, mover hierro, tío duro, y ahora estoy educando la voz para mejorar, ¿vale? Entonces dicen que, si tú quieres conseguir algo, a base de esfuerzo y sacrificio, lo consigues. Entonces, de alguna manera, Nuria se sintió más cómoda a la hora sí, de la voz que tú. Sí. Como diciendo yo... Ella ha tenido más confianza en ella y... Sí. Y que yo, pero yo he ido trabajando a mi manera como he podido. Pero yo creo que era una persona muy constante, el sí, primero una cosa por otra y ahora educar la voz. Es que me parece perfecto. Sí, claro. Es que al final te estás sembrando y al final tiene que salir. Recoger. Yo solo con verle los brazos ya he notado que es constante. La disciplina. Constante. Porque la disciplina, eso sí, es verdad, ¿eh? Pero sanamente, hay que decirlo. Las cosas sanamente. Uno puede hacer ejercicio y estar así. Pero no hace falta pincharse ni nada. Toda la vida en el deporte, empecé con 14 años. Fíjate. Tengo 44 y sigo entrenando. Nada de bebé, ni drogas, ni nada. Yo deporte. Por eso, claro, mi deporte ha sido tan exigente en mi vida que no me ha dejado hacer otro camino. En nada. Entonces, en 2019, como puse pausa a la competición, claro, digo, ahora me voy a centrar en eso que se me quedó. Que en el tema música, ese de la cosita. Y bueno, este es nuestro primer que lo tenía tema, al cajón. Y espero que todos los que vienen después vayan superándose continuamente uno al otro. ¿Podemos poner realización un poquito del videoclip? Así lo escuchamos, los vemos. Lo ponemos, ¿sí? Venga, pues vamos a ver el videoclip, si venga, os parece. Vamos a verlo ahí, todo el videoclip. Para claro que sí, la gente. Pues se anime, baile y oye, que llega a ser la canción del verano. Hombre, aquí tenemos un millón de visitas, ¿eh? ¿Sí? Este programa, ¿eh? Cuando te veo
Valeria, quédate, gracias. Quédate. Bueno, ¿qué se siente cuando lo vuelves a ver y otra vez y otra vez? La verdad que lo veo y no me canso de verlo y más lo veo, más me gusta. La verdad que sí. Y el frío que pasasteis, ¿no? En ese trocito del viento. Pero era un viento muy frío, yo lo pasé muy mal. Pero mira, para los efectos, bien. Para el vídeo, chulísimo. Pero la sensación. Sí, sí, tú ahí te... Dices, como sí, me tiemble sí. La voz ahora, sí que esto no puede ser. Bueno, oye, como está grabado, también se puede repetir. Sí, pero yo tenía ganas ya de meterme para adentro, que claro, mucho frío en la calle. Está bonito, además. Siempre las cosas pasan por algo, entonces. Por algo sería el día del viento. Les quedó muy buena fotografía con esa imagen así, el viento, sí, las palmas final. ¿Verdad que sí, que está chulo? Sí, sí, sí. ¿Ves? Entonces también damos ideas un poquito a la hora de... Y aparte en la actuación, o sea, cómo se miraban, eso... Es lo que, o sea, lo que es la diferencia, ¿me entiendes? Que diga, mira, se valora. Son pareja. Claro. Por eso. Claro, claro. Son pareja, puede ser enfadado y lo miras así. Cómplices. Le puedo mirar mal también, claro, rápido. No, pero quiere decir que hay un feeling, ¿no? Diferente. Claro, claro. Pero es que esa parte es muy importante. Sí. Cuando la gente ve, mira, esa parte, porque ya transmite, aparte con la letra, transmite mucho y claro. O sea, es que mirada penetrante. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y después de eso viene la toma de tocando, creo, ¿no? Sí, ya acariciándose así, como pensando en mí, imagino. Exacto, claro, eso es lo que transmite. Sí, sí, sí. No, pero muy bien, ha estado muy bien, la verdad, sí. Tiene fuego. Pues sí. ¿Satisfecho entonces? ¿Satisfechos? Sí. Mucho. Yo, mucho. Es más importante cuando haces un trabajo que te sientas bien, es súper importante. Tony ya está dándole vueltas a otra historia, me parece, no sé. Estamos trabajando en nuestro segundo tema ya. Y como soy una persona tan perfeccionista, miro para cada vez intentar mejorar. Eso siempre. Mejorar. Las personas que nos gusta algo. Es que pienso, si una persona siempre es conformista, quieres hacerlo muy bien. Se conforma con lo que hace y si está mal, pues me he conformado. No, pero no, no. El que es perfeccionista quiere mejorar sobre lo que está bien hecho. Entonces, cuando yo pienso que tiene más posibilidades de llegar al éxito en algo. No. Totalmente. Como uno más, ¿no? Intenta superarte día a día. Es lo que he hecho en mi deporte y lo que me ha hecho llegar a ser un campeón. Podría ser uno más de esa tarima que sube entre 25 y ya estoy contento porque estoy compitiendo con 25 porque atletas. Porque estoy aquí arriba, ¿no? Con 25 atletas de todo el mundo. No, pero no, conforma, yo no quiero competir con 25 atletas de todo el mundo. Yo quiero ganarle a los 25 atletas de todo el mundo. Esa es la diferencia. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque a mí me ha dicho un pajarito que tengo aquí al ladito que sí que has ganado. Sí. Y no una vez. Sí. Muchas veces. Contado por mí. No, conté él. Ya, pero que tú. Lo cuente, yo lo he contado antes. ¿Y tú conté ya? Va a ser a Miguel de que él conéis? No, lo conozco yo. ¿Y cómo va a ser la relación? Me conoce, en el gimnasio Juan Miguel. Pero hace muchísimos años, hace. Uf, desde que empezó, creo que era un crío. Toda la vida, 8 medallas de oro. 3 veces campeón de España y 5 medallas de oro internacionales y 3 veces campeón de Mister Olimpia. También ha sido joyero, ¿eh? También ha sido joyero. Arnold Schwarzenegger. Ah, bueno, sí. También ha sido joyero él, tenía joyerías también. Sí, tenía joyería. Ah, ¿tenías joyería también? Tengo una colección propia que diseño, que es una mancuerna de plata, que es una colección mía. Wow. Que la diseñé a razón de mi estar metido en el mundo del deporte. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo que estábamos antes hablando, toda una vida de esfuerzo y sacrificio, y uno de mis sueños fue ver cómo Arnold Schwarzenegger subió a la tarima y delante de todos los atletas me dio la mano y me felicitó. Ese ¿qué me estás contando? Uno de mis sueños más grandes hecho realidad. Pero vamos a ver. Por eso pienso... ¿Y tú no me traes una foto de eso? A la próxima traigo. Toda la gente que me conoce saben... Pero toda la gente que no te conoce no lo sabe. Te prometo que el próximo día que venga te traigo. ¡Claro! Hoy, que el coste que el otro día me dio engañado. Porque igual me dice que no, porque él estaba promocionando, igual me dice que no. Digo, pero yo... No, nunca te he dicho que no es nada, Juan Miguel. Siempre sabes que tenemos buen trato y tú me dices, Tony, ven y yo estoy aquí. Ahora, cuando yo te llame para venir al gimnasio, espero que tú vengas también. ¡Bueno! Vale, aquí lo digo. Vale, nos vamos a grabar haciendo una sesión de pesas, ¿vale? Sí, sí, sí. Te la voy a traer. Digo, mira, Juan Miguel. Traes la foto. Y cuando no pueda, le daré así en el pecho. Plan, plan, mira, venga. Tony, traes la foto del Schwarzenegger contigo y la sesión de Juan Miguel, ¿eh? Ya sería esto brutal, brutal. Oye, a mí me gustaría, ya para terminar entre comillas, que te levantes así un poco el brazo y hagas así. ¿Hacia ti? Sí. ¡Madre mía, por Dios! ¡Un aplauso para esos brazos! ¡Ole! ¡Ole! Bueno, ¡Nuria! Me gusta tu voz, Nuria.
Mucho, mucho, voz, ¿sí? Mucho. Lo has escuchado y transmite. Mucho, de yo verdad he cantado que sí. Siempre, pero en mi casa, porque he tenido vergüenza. Y a raíz del confinamiento, ahí empecé a cantar, a grabarme, y él me decía, vamos a hacer algo, y al final me convenció. Pero yo siempre he tenido no, tiene la voz muy dulce, miedo escénico. Es como un contraste bueno. Todo es empezar. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Todo es empezar. Te lanzas y una vez te lanzas, lo bueno ahora es que... Me gusta. Exactamente, que luego no podrás parar. Ahora me gusta, ya. Enhorabuena por todo y sobre todo porque tienes buen guardaespaldas. Sí, sí. ¿Eh? O sea, no os metáis con Nuria que mira lo que os viene. No os digo más. Gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí. The Lover, A1, Ecuador y Cuba se fusionaron en Castellón. Y sacaron... En Castellón, no, en Valencia. Bueno, a mí me han dicho que estaban en Castellón. Hoy. Hoy están en Castellón. Hoy. Pero no vivís en Castellón. No, no. En Valencia. No. Vale, en Valencia. Pues entonces ya he metido yo la pata. Claro, yo te he escuchado tres veces decirlo y no, no sé. Pues bueno, yo me pensaba que me habían dicho en Castellón. No pasa nada. No pasa nada. De, no pasa nada, no com, nada. Como no, la canción no. Dice... Castellón también es un... No, la culpa de que esté aquí la tiene mi dentista, la tiene Mildred, que ha sido la que me mareó. Y dijo, me habló muy bien de él y me dice, tenemos que hacerle algo a esos chicos porque ella es muy graciosa y habla muchísimo y tenemos que hacer, él sabe que sí, sí, sí. Y ella sabe convencer y sabe convencer. Ah, no te la dentista daño. Que vino. No te voy a hacer daño, pero te voy a preparar. No, y además me dijo, hay que traerlos, que hay que hacer cosas buenas sí, con ellos. Sí, claro, aquí están. Claro. Mildred, que de aquí te saludamos, que aquí los tenemos, para hacer algo claro bonito. Que sí, claro que sí. Bueno, pues contarnos cositas, cómo os conocisteis, cómo decidisteis empezar con esta música, porque es un género que se lleva mucho, pero que no todo el mundo sabe, sí, que sí, no es fácil. Sí, correcto. Hombre, fácil no es. La verdad es que fácil no es. Se necesita disciplina en la vida, se necesita también, yo digo, un poco de talento, ¿no? Porque tampoco sin talento puedo ir a ningún sitio. Y sobre todo, esfuerzo y constancia. Eso, esfuerzo y constancia y deseo. Tenerlo en el corazón y hacerlo con sentimiento y cada vez hacerlo para mejorar, para disfrutarlo. Y este personaje y yo nos hemos conocido en Valencia, pero de fiesta. ¿Cómo es él? Ah, de fiesta. Ahí salen las buenas cosas. Se puso a rapear. Parece mentira. Me vergüenza cuando conectas. Parece mentira, pero los contactos buenos vienen de la fiesta. Vienen de la fiesta. Sí, ¿verdad? Siempre. Sí, el siempre con nosotros es espectáculo. Mira que yo siempre he pensado que de la fiesta vienen los chiquéis del demonio. Bueno, parte... Y el chico es demonio. Parte de razón también tiene, sí. Ahora, si estoy bien vos has dado, es porque vos ha contado abans una anécdota que una profesora que tenía, Lidia, que era el chique del dimoni, porque no estaba quietet. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Bueno, pues eso, nos conocimos en la discoteca y eso. Se puso a rabiar. Y dije, hostia, mira qué bien. Y de ese momento a otro empezamos a hablar por WhatsApp. Oye, ¿qué tal? Quedamos para grabar, quedamos para grabar. Y mira, pasó todo un medio año y un año de confinamiento. Sí. Y decimos, gracias a unos conectos que llegaron, unas conexiones, pues unirnos y crear esto que se llama de revista. Exacto. Que... ¡Qué chulo! Sí, tenemos varios proyectos, sí. Tenemos varios proyectos en común, ¿vale? Que poco a poco pues iremos soltándolos. Y la verdad es que pienso que la fusión que tenemos encaja muy bien porque yo tengo un estilo melódico diferente a él. Él es, por ejemplo, más alto, él tiene un registro más alto que el mío, uh-huh. Pero fusionamos bien y se escucha muy tropical, muy, muy de salseo. Te lo conté Juan Miguel en las Odes Confinaments, lo que a molta gent li ha portat es crear. Sí, 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 correcto. Porque igual en Tony que en Nuria y en él. Es que la gente tiene que hacer algo y entonces... O te mueve loco y te tiras por un balcón, o piensas y para tirar armarios, hacer otro o hacer algo. Pero es que tienes que hacer algo. Sacas de ti la parte creativa y eso es lo bueno, que uno siempre está en constante movimiento, pensando. O si no estás en movimiento, bueno, estás creando siempre algo. Eso es bueno como para mantenerte siempre. Esto no lo van a demostrar aquí en directo, aparte de que hombre, lo han pedido. A nosotros nos ha ayudado mucho que la composición de The Lover, ¿sabes? Más la producción mía, pues aprovechamos y... Estamos sacando esto, ¿sabes? Es que lo tenemos todo en uno, entonces, pues, ¿por qué no aprovechar eso? Si lo único que pasa es el tiempo, si no haces nada. Ah, si el amigo. Confinamiento fue, pues, vamos a meterle, vamos a prepararnos. Y ahora que todo está abriendo, como decía ahorita, ¿no? O sea, he visto una luz, ¿no? Pues, sí. ¿Qué es lo que hace falta? Que empiecen a abrir locales para hacer bolos, para hacer conciertos, estoy loco por cantar. A ver si ahora empezaremos ya. Pero lo que siempre, es lo que ha dicho el compañero antes, o sea, es con
transmitir a las personas lo que, sí, lo que uno hace, ¿me la entiendes? Gente lo necesita, o sea, ¿verdad? Tratar de llegarles a las personas con un mensaje, con algo positivo, alegría, porque claro, en los tiempos, en todo lo que ha pasado con esto de COVID y tal, hay mucha gente que ha entrado en depresión y entonces estas cosas, música, alegría, todo esto viene bien, viene bien, viene muy bien. Pues mira, aprovechando que viene bien música y alegría, pues casi que nos podéis cantar un tema. Sí, claro. Seguro. Que tenemos preparadito por ahí. Entonces empezaríamos por una que casi el título ha sido prebautizado, ¿no? Aquí sí, dentro. Exacto. Un poco. No, pero el tema va de el tema que vamos a cantar primero va de desconfianza, de que los dos se traicionan y cositas así. Bueno, lo que suele pasar hoy en día. Pues sí, por desgracia todavía suele pasar. Sí, en muchas parejas sí sufren eso. Pues estos chicos nos van a cantar una canción que se llama Ya No. Ya No. Pero no quiere decir que después a lo mejor. Claro. Y a ver. La reconciliación es lo mejor, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues cuando estéis preparados, realización, ellos se preparan también. Pues nada, con todos vosotros, de revista, Ya No. Ok. ¿Cómo hacemos? Parece que ya no es lo mismo. Tengo que aceptar y asimilar. Los ayer ya no ven nada. No quiero más explicaciones. Ya no hay tiempo, no hay razones para recuperarnos luego de nuestras traiciones. No he vuelto a ser el mismo. Tengo que aceptar y asimilar. Nos ha llegado el final. Más explicaciones, ya no hay tiempo, no hay razones para recuperarnos luego de nuestras traiciones. Cuando tu culito por mi habitación, la que rico te puse la ventana. En mi vida tenías el control, pero es que lo arruinaste, mami, con tu traición. Yo sé que también la cagué, que estaba en la calle con par de mujeres. Pero recuerda que te quisiste a mí y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No he vuelto a ser el mismo. Tengo que aceptar y asimilar. Nos ha llegado el final. No quiero más explicaciones. Ya no hay tiempo, no hay razones para recordar. Pensando, pero no sé qué está pasando. Se acabó el amor, se acabó la pasión y no sé desde cuándo. Yo no confío en ti y tú tampoco en mí. El tiempo se agotó, lo tienes que asumir. La realidad es así. No he vuelto a ser el mismo. Tengo que aceptar y asimilar. Nos ha llegado el final. Ya no hay tiempo, no hay razones para recuperarnos luego de nuestras traiciones. Bueno, 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 de revista, ya no, ya no. Pues asote un ritmo, Juan Miguel, que igual Toni com Núria com ells. O sea, estás en una Anita y Sina, ¿eh? Es que he visto Toni. Meloseta. He visto Toni que estaba observando. Meloseta. Todo, ¿eh? Sí, sí, está ahí muy bien, chicos. Gracias. Fabuloso, sí, fabuloso. Vale. Mira, lo mejor de así, igual nais un matrimonio, musical, Sería muy interesante. Sí, sí, a veces. La pareja más influyente del mundo es Pinar Record y Natacha. Fíjate tú. Si son pareja, ¿sabes? Un bebé ahora. Y es lo más influyente. ¿No? Productor y cantante. Gente, o sea, muy grande, pues, gente muy grande. Ya, el niño ya tiene asegurado. El niño ya sale. Tiene el éxito asegurado ya. Exacto. Hombre, pero de usted está muy bien también. Y yo aprovecho para decirle que si necesitan algo. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Gracias. Todo lo que lo hacemos nosotros mismos. Soy productor, él compone y pues si necesitan cosas. Estupendo. Pues. Exacto. Qué bonito. Bueno, siempre es bueno fusionar y intercambiar ideas. Y más que nada, porque la música tiene que ser para la gente, o sea, sí nos da dinero, es verdad que nos hace famosos, pero yo
así colabore en una vocal. A mí me gusta colaborar en todo. Yo he hecho canciones con amigos míos que yo sé que no harán en un sitio porque tampoco lo tienen claro ellos, pero a mí me gusta hacer música. Como trabaja, como es un rapeo, yo lo quiero es que hagas arte, que el arte no pare, porque si paramos el arte es lo que decía él, se apaga el mundo. Exactamente. Se nos apaga el mundo. Si no, y esto es como, y esto por lo menos, lo bueno es que esto para nosotros, bueno, pienso que también para vosotros, esto es pasión, ¿me entiendes? Y es lo que digo yo, que esto por consecuencia tarde que temprano se puede dar. Ya, o sea, yo lo hago porque me despierto pensando en música, me acuesto pensando en música y siempre lo tengo en la cabeza. Y si le estás dando vueltas, por algún lado tiene que salir. Es que es algo que te da, es como tu medicina para ti, tu propia, la ilusión es tu medicina, pero tú estás creando algo que va a ser la medicina de las demás personas. Exactamente. Porque tú vas a dar un algo que van a estar escuchándolo en Spotify, en el gimnasio, en el coche, en tal, y les va a dar alegría. Exactamente. Son temas que dan alegría, que es de lo que se trata. Exacto. Y tengo que decir que esto es un sitio mágico, que aquí siempre, todas las semanas, se fusionan personas que siempre al final sale algo muy bueno. Sí. De verdad que tenemos mucha suerte de estar aquí ahora. Pues gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues fíjate tú. Un aplauso para Juan Miguel. ¡Ole! La pelu de Juan Miguel. Claro que sí. Y para ti también. muchas gracias de verdad. Pero aquí los protagonistas siempre son los invitados, los amigos que Juan Miguel... cada semana se ocupa y preocupa de que puedan estar aquí, de que puedan... Algunos fallan, a veces me fallan, a veces bueno, me sobran. Bueno, eso es la ahora, vida. Ahora yo voy a empezar, si vienen también vamos a enchufarlos ya creo que ya podemos... Ese metro de distancia se ha perdido. Ya se ha perdido. Vamos a quitarlo ya. La próxima semana tenemos perros aquí para cortar la distancia. Pero ya que digo abans, te quería el presidente primer. El presidente. Que si nos multarán... El presidente está a casa, vamos a así. Recortamos... Un poquetet, sí. Dilover, A1, como habéis dicho, vosotros producís, vosotros escribís, sí. Pero vosotros sabéis que para escribir música, canciones, letras de canciones, siempre es importante tener unas vivencias, porque... como que ayudan, ¿no? A la hora exacto. Del amor o del desamor. Exacto. De entonces, ¿vosotros qué tiráis más? ¿Por el amor o por el desamor? A ver, yo... ¿Qué vivencias amor, hay ahí? Por el amor. Ah, vale. Por el amor, claro. Bien. Siempre guiado por el amor. Bien. Lo digo porque tendrás días que estás así más deprimidito, dirás, ¡ay, mira, hoy voy a reñir! Voy a escribir una canción que he reñido. ¿O cómo lo hacéis? De eso se trata. O sea, de lo que tengas así, en el día... Lo que tengas en el día... Escribirlo. Exactamente. Yo soy una persona muy observadora, siempre estoy pendiente de todo, de lo que escucho. A lo mejor ellos son pareja, ¿no? Entonces, si yo los escucho hablar, que el otro día tal, yo voy cogiendo partes de lo que vivo, o sea, del día, voy cogiendo y voy atando. Mira, sí, esto aquí pega, esto siempre. A ver, la mayoría de las canciones que canto son historias mías también, pero también son historias contadas. O a lo mejor veo una película y una película, o sea, cualquier cosa me puede inspirar, cualquier cosa. Dicen que es muy bueno también a la hora de componer irte a una montaña, irte a la playa, sí. A la brisa, porque estás como más metido en la película. ¿Tú qué haces? Lo que te digo es... No, dices, hoy quiero componer, me voy a la montaña, me voy al mar, o directamente te sale, te levantas incluso estando acostado durmiendo. No, a ver, y te sale algo y te levantas corriendo. Todos tenemos un guía dentro que te lleva en ese momento, aunque no lo veamos, lo sentimos, y está ahí. Y te marea hasta que no hagas eso, y te marea hasta que haces... Yo para el estudio. Yo todo lo hago en el estudio. Al estudio. Si yo pudiera vivir en el estudio, viviera en el estudio. Me gusta mucho estar en el estudio y ahí me sale todo. Y si estoy solo... Y ya te sale la Biblia en verso, por lo menos. No, es que fluyo con eso, o sea, yo vivo de eso. O sea, yo a veces pienso de que he dado demasiadas vueltas en mi vida, pues al final he sabido que voy a terminar en esto. Porque yo estaba viviendo en la universidad, yo iba para tenista también en mi momento. Fíjate. Entonces, pues al final todo me ha traído y al final de Cuba intenté salir de muchas maneras, porque Cuba no es como cualquier otro país que tú sales y ya, si tienes dinero, en Cuba es un problema, ¿no? Y mira, lo que me sacó fue la ¿y música. ¿Y cómo saliste tú? Ahora ya es curiosidad. ¿Cómo la fue? Música, eso no lo... ¿Cómo saliste como tú quisiste? Una canción me trajo. Pero digo, ¿me trajo una canción? Una canción. Escribí una canción, la enseñé y me trajeron esa gente. Mira, lo que he hecho, la quiero en mi disco y me trajeron esa gente.
O sea, fue una canción. Salió por una canción. Después, ya está. Entonces, pues yo lo asocio todo. Y como digo yo, mi nombre es Aries en inglés. Yo soy Aries. En Yoruba, que diga. Es mi signo. Yo me guío por mi signo y todo lo que... Son muy rápidos. Son muy rápidos. Espiritual y todo lo bajo del cielo. Qué bien, qué bien, ¿no? A mí, es que la gente de Colombia me impresiona porque lo tienen siempre detrás. Tía, yo conocí a un chaval en Madrid cuando es que me recuerda mucho a ti. Mucho. Pues si él ve este programa, va a saber quién es. Vino una Carmona. El otro vino una señora. Es familia de los que... ¿Sí? Carmona. O sea, sí. Pero es una familia que era artista, creo, los Ketama, los Carmona. Claro, los Carmona es Ketama. Sí. Vino otro día a mí me hicieron el año pasado, es una cosa que cuento, pero porque pasa mucho. Sí. Que no saben que vivo en mi casa y mucha gente cuando ven mi muñeco se quedan allí alucinados haciendo fotos. Me hicieron una, para ser un superviviente, me hicieron una falla, me hicieron un muñeco mío de la falla, en una falla y no quería que lo quemaran, lo indultaron. Y ahí lo tengo en mi casa, a la puerta de cristal, detrás, y claro, la gente cuando pasa se impresiona y lo ven. El otro día vi a una señora de Cuba que mira, me pone los pelos de punta. ¡Ay, qué bonito! No puedo juntar, tío. Me emociona. Desde que me pinté me emociono muchísimo, tío. Sí. Bueno, vino aquella mujer a verme como si hubiera visto a Dios. Y me dice, me tienes que recibir. Y yo me quedé así, porque yo a veces hablo con los espíritus, tiro las cartas, hago cosas, pero cuando yo quiero, no siempre. No, o sí, no, claro. Cuando me traen a alguien. Me dice, pero yo cobro un dinero. Y dice, si me han traído aquí, el dinero me llegará. Y eso me no, tío. ¡Qué bonito! Es que pensamos así en Cuba, creemos sí. Eso. Si vamos a un sitio por algo, yo espero. Era como quitarme la de medio, que sí, no quería que yo digo. Tú sabes que yo cobro el dinero. Que no. Dice, si me han traído aquí, el dinero me lo traerá también. No, eso no te preocupes. Madre mía. Porque confía, Eva, con fe, a verte, ¿sabes? Sí, tú le vas a resolver tu problema. Sea cierto o no en la cabeza de cada cual, pero ella en su mente sabe que tú le vas a resolver, le vas a dar la explicación que necesita. Sí. Y sale bien. Es que yo creo que todo funciona así. Nos volveremos a ver y no tardarán mucho en volver a venir. ¿Quién? Porque yo, todos ellos. No, por supuesto. Porque necesitamos ahora ya sacar cosas de vuestras raíces. Más historias. Lo que pasa es que el tiempo se pasa, ya habéis visto. Bueno, sí, o sea, así. Deseamos, Juan Miguel. Nos va a cantar otra canción. Cantarán otra canción, pero será en la segunda parte. Okay. Vais a cantar, hombre, que yo ya digo, Juan Miguel lo prepara todo muy chulo, muy chiriguay. No se puede ir así, es que normalmente tenemos la parte que pasa para y vosotros no vais a estar. No. Tony y Nuria, muchísimos éxitos, de verdad, gracias. Tanto profesionales como personales. Y os esperamos aquí con foto, con perro, con lo que haga falta. El perro lo trae el otro. Lo trae otro, pero si quiere venir él con el perro, también, que es su amigo, tampoco pasa nada. El perro la verdad es que se hace amigo cuando quiere. Pero a ver, se puede controlar, aquí hay moqueta, por si se hace pipi y esas cosas. El perro no se hace pipi en ningún sitio. ¿No? No. Bueno, yo lo digo, no lo digo por nada, pero... No, el malo no lo deja el dueño. ¿No lo deja hacer pipi? Muy mal. Si no, tiene no, pipí. No lo deja el dueño que se escape de su lado. Él sigue al dueño. Él manda al dueño, no el dueño sí, de sí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso será en otro capítulo. Bien. Pues ahora nos vamos a publicidad un momentito. Volvemos con las revistas y, por supuesto, volvemos con de revista también. Así que no os vayáis en un momentito aquí. Hasta ahora. Jerusalem, Israelam, Ilondolose, Uhambenami, Sumangishilana, Jerusalem, Israelam, Ilondolose. Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Sumangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose. En la pelu de Juan Miguel, segunda part, sí, ya es la segunda part. Y ahora ya anem a començar en les revistes i més històries. Per als que no heu vist la primera part,
pues mira, tenim la sorpresa en la segona de que tornarem a escoltar esta musiqueta que ens fa ballar Juan Miguel, te pareix? Jo estic supercontent. A que sí, a que sí. Así siempre hay noticias diferentes y cosas diferentes que cambian. Claro. Pero siempre tienes que estar preparados. Los cambios siempre son buenos. Siempre. Porque si nos quedamos en la misma línea, raya, pues no. Va a ser que no. ¿Eh? Pero yo cuando tú ves, ahora yo te podría reñir. ¡Ritme! ¡Va! Això és que jo crec que ho fa Eva, quan ve Eva li donen ganes de venir-me a mi, no, és que no ho entenc. Ja veus que a la segona part n'hi ha dies que dic, vull no que cridar a ningú, no, t'has de cridar-los, i quan no volen vindre, què passa? Ah! Ah! Vale. Però si no poden vindre, no venen i se suplenen, nadie és indispensable. Ah, claro! Que crea solució. No, això està clar. No cal, no, sí, tenim que dir-ho. I després què? Si no venen, què passa, entonces? Pues sí, mira. Veus que bonico? Te dones pues, compte? Quan jo que no, és que no, i no passa res. No passa res. T'ha apareguda tu, pues ja està. No se pot, si sobren. I si falten, però tenim que estar ahí. Ahí, al peu del canó. No, que és veritat. Estava patint, Eva, ja estava patint. Dirà, ai, mare, que ara me vindrà a mi, pa. Anem a veure. No, però no et pots renyir-la, perquè ja està dient, ha vingut Eva i ja. No sabia què pensar. Algú té que pegar-la. Carmen, bona nit. Bona nit. Avui has vingut de blanquet i blavet primaveral. Carmen, m'agrada perquè últimament ve guerrera. I, a més, les solte totes, no se calla una. No, ella ara va, paim. Sí, la vent de Gina i ho fa bé, perquè... Com un que no cau. Com aquell que no vol la cosa, tant. Diu, ai, mira, paim, ala. T'ha agradat? Pues sí. Queda bé, que no dic a mentira. Pues és que és veritat, és veritat. Mira, Carmen, te presento a Iwon, que tienes al ladito. Mucho gusto. És de Cuba. Un chico cubano que te va a dar una energía. Cubano. Sí. Carmen no es cubana. No, pero mi hija como si lo fuera, ¿eh? ¿Sí? Sí. Una cosa... Le encantan. Però això ja l'hablareix en privado. Per si acaso. Eva Gallén, bona nit. Jo també soc cubana. No, ella ja quasi és... Quasi por el color. Jo llevo el color en el cuerpo. No, tu ja quasi eres d'Amèrica... No, d'Amèrica no. D'Àfrica Central. Quasi. De goril·les en la niebla. Perquè això... Ostres, goril·les en la niebla? Home. Algo més bonico. Xica, per l'amor de Déu. Goril·les en la niebla. No n'hi ha una altra cosa que dir. No en tenen ni una. És que no me l'agarren mai. A veure, és que Goril·la de la Niebla. Goril·la de la Niebla, a banda de ser una pel·lícula... Preciosa, va ser preciosa. Va ser vida real d'Isa Chicona. Va ser preciosa. Jo me'n recordo d'imagen que me va treure el gol, eh? Brutal. O sigui, si no l'heu vista, ja que voré-la. La voré, la voré. Jo aquesta imagen me va trencar el cor. A mi me va trencar per tots els postos. Però hi ha que voler-la perquè està basada en fets reials. Si jo li digui este piropo, que és un piropo a Eva, és la zona d'on està gravat Goril·les en la Niebla, les persones que viuen allí ja tenen ese color que ella té, si no ho dic per res més. Eva Gallén! Però com li diu Goril·la, i com li diu la pel·lícula... Com la pel·lícula Goril·les en la Niebla. I ve un poc enfadada. Molt enfadada, no vinc un poquet. Que la sigo, que la terracita està poc a gust. Ella sí. Però escucha, no vengo un poco enfadada, vengo muy enfadada. Muy enfadada. Entonces, claro, ahora la mínima que me dices estoy... Ui, pues mira, al costat tens a D-Lover. I D-Lover... Ai, D-Lover. 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 El chique del dimoni. El que? El dimoni. El chique del dimoni. Pero lleno de amor, la verdad. Claro, claro. Con tu nombre ya está lleno de amor. Bueno, pues te presento a Eva. Eva Castellonera, ¿eh? Del grau de Grauera, i te presenté a Adi Lover, que és d'Equador, de Guayaquil. Tiene mucha gente que es importante que... Atención, ¿eh? Atención. Atención. Però tu no t'aprengues amb el que t'he dit de lo del goril·la, eh? Si el que a mi me sabia mal és que tu t'ho prengueres mal. No, jo m'ho prengueu, jo si ve de tu, igual que si ve de Juan Miguel, a mi no me ve res malament. Ah, que sí? Si viene de mi, sí. Tampoco. Claro, digo, a ver, toca a mi. La Carmen está ganando puntos, muchos puntos, últimamente, eh?
Y un día, que sobró gente aquí tuvo que salirse. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, va a ser brutal! No olvidé nunca ese día. ¿Eso está bien? No. No, pero eso porque. No, no está ella, ¿que no? Que como está el tema de compis, no te voy a decir. Estaba la Maripompis. De repente vinieron todas y la hicieron levantarse. Y aquí ya estaban por allí dando la ocupación, pero estuvo muy bien. Que estaba allí Fermonaes y un momento así que no podían. Lo teníamos allí. Estuvo bien. Pero ve, fantàstic i fabulós. Bueno, pues comencem, Juan Miguel. Comencem. Pues anem a començar, les que ja ho sabeu, en la portada de la revista... Semana. Hoy. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Per favor! Carmen, ahí te has quedado, ¿eh? Sí. Te has quedado un poquito así. Eva, esto va para ti. No se han peleado todavía. Bueno, pues así tenim la portada de la revista Semana. No se han peleado todavía. Que continua i continua. Jo crec que això se farà més llarg que el iogurt este griego. Joronya, que joronya. I tira-li mandanga. Perquè tira-li. Esa niña està sufriendo muchísimo. Jo és que no voy a dar ningún protagonismo a ese tío, eh? A esa tía, para nada. Hablamos de Matamoros, que queda mejor. Venga, va. Sí, pasem a la... La felicitación de Diego Matamoros a Carla Barber, que hace sospechar que han vuelto. No, han vuelto no. No han vuelto. No se han separado. Nunca se separaron. Yo tenía muy claro eso porque la cirugía y todo lo que se hacían, eso no pueden perderlo. A ver, lo que pasa es que ellos se han dado pues como un espacio. Pero un espacio un cuarto de hora. Porque él ha dicho un cuarto de hora, ¿no? No, como 15 días que ya se ha ido a Ibiza y todavía pues creo que está ahí. Estaría vacaciones, estaría, a lo mejor estaría operando. No, operando no, que estaba en un pedazo barco con toda la familia y faltaba él. Yo también puedo operar el barco. No, sí, operar el barco. Estaría por dentro. Él ha dicho que es la mujer que más ha querido. Dijo el otro día que era la mujer que más había querido. Me parece perfecto. Y que la quería muchísimo. Y de hecho, Laura Matamoros le ha felicitado como cuñi. Claro. Sí. Muchas felicidades, cuñi. Cuñi, sí, claro, sí, eso sí. Significa es que hay tema. Pues así tenéis la felicitación que le envía... Y la foto de los dos. La semana pasada habían reñido, por eso te lo estamos hablando ahora. Y suponíamos que habían reñido y estaban diciendo que habían reñido, pero ya. Yo por las declaraciones que él dijo el otro día a una cámara, dio a entender que están como en un impasse, porque él se dio de su casa, de la casa de ellos dos, ¿eh? ¿Quién? Él. Claro. Está en su propia casa, no está en la que están los dos. Bueno, ahí está. Yo para mí que la garra del pare, que es lo que comenta Emi, ha dicho, tú, y esa chiqueta no la dices que me tengo que operar en cara. El chollo es que esta chica, que habéis visto en pantalla, es una cirujana muy importante que vive en Madrid. Que al suelo ha dejado buenísimo. Y tositas. ¿Vosotros entendéis el valenciano, vosotros? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Yo no, pero... Por eso estoy hablando yo en castellano, para que lo entienda. No, porque igual no... No entiendo todo. Tu entens tot? Ell sí, perquè és un xiquet del dimoni que li dia a la mestra. La mestra li dia que és el xiquet del dimoni. Ah, sí? Llengua i... Però aquí, tu vives aquí? 20 anys. En València? En Castelló? Vivia en el puerto de Sagunto, ara vivo en València. I ahí hay línea valenciana, los colegios? Cuba, cubano. Ya. Te has perdido la primera parte, Eva, no investigues porque estamos en la segunda parte ya. Hoy como ha ido conmigo, no puedo averiguar y hasta ahí dándole un botar de más. Eso después de la publicidad, no ahora... Que estamos en directo, Mónica. Que ya está todo informado, toda la gente ya, que nos está viendo y hace una hora que está viéndonos. Tú como has llegado al final, que llegas como a las estrellas y te sientas, ya está. Y vos la artista, pues no. ¡Hala, ya, no, compa! No, Mónica, prepárate y ponte las pilas. Ya está. Ponte las pilas. Pues está tú, uy, compa, que vayas. Sí. Sás tocante a la campaneta. Sí, porque así va a despertar. Ay. Bueno, por eso ha sido el tema. Que ella es una doctora cirujana muy famosa y muy cara, sobre todo muy cara. Y claro, el hijo y el padre y la hermana, o sea, la cuñada, pues tienen mucha afición a arreglarse cosas de aquí, de allí. Dicen, uy, chico, no riñas con esta mujer, que si no nos hará... No, pero... Claro, claro, no nos operará y si nos opera nos clavará, nos lo hará más caro. Y ese es el tema. Y para meter en las manos de alguien que te tenga que hacer un agujero, si está un poco enfadado, dudoso... Te cuesta un poco, ¿eh? Pues sí, y además la agujita no sé por dónde te la va a poner, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Oh! Bueno, la segunda noticia. La segunda, tírale. Kiko Matamoros prepara su salto al reality más extremo de la televisión.
quiere ir a Supervivientes en 2022. Él quiere ir, pero lo que estaban preparando el proyecto, que puede cambiarlo, el año siguiente, que es la primera vez que va a hacer en la historia, van los mejores supervivientes de toda la historia. Entonces, que no sé, porque dices, oye, yo no creo que Kiko vaya a Supervivientes, porque no irá. Él seguro. No es superviviente. ¿Eh? Es que parece él no ser... no es superviviente. No, él parece ser que ya hace que... Primero le decían de que fuera, pero después él sintió así un poquito de cosas, no, y al tiempo vio el concurso, le gustó, y dice, vale, pues sí, ahora sí que quiero ir. Entonces, claro, veremos a ver. ¿Y eso dónde lo ha dicho él? Porque yo no he visto en ningún sitio que... De momento yo lo he puesto... Que está ganando un pastón, sí. No se le haría pasar fama allí, porque eso va por la gente que... Está fuera de lugar, lo que la gente no tiene nadie, pero si lo que esto me está guañando, pero amor de Dios. Pero la perra, pero la perra. Pero esos diners van a Hacienda. ¿Eh? Esos diners van a Hacienda. La mitad. Claro, la bueno, mitad, mare. Lo que debe. La mitad, todo no. Ay. La mitad. ¿Y qué más vol, Kiko? Quiere ser padre. Ahora vol ser papá. ¿Qué fem? Pues no. Hombre, la chiqueta que de al costado es normal. Claro. Pero, si tiene una niña que tiene 25 23, años, su novia. Pero él no. El hombre de papá le dirá pero ya abuelo, yo. Pero igual te veo, pero puede ser padre sin ningún problema. Sí, no. Sí, a ver, sí, él sí. Entonces, ahí están. ¿Vosotros tendríais un hijo tan mayores? Yo a veces lo pensaba, A ver, es que no sé. Yo pienso que sí, a mí no. Yo no tú hazte cuenta, tú igual, que tenéis 4 hijos ya. Y entonces empezáis a salir con una más jovencita. Pero 4 hijos de mujeres distintas. De dos mujeres distintas. 4 hijos de la primera mujer, que se separó y se dejó una chiquitina, que ni la miraba ni sabía nada de ella. Después tuvo una niña, una mujer muy guapísima, y tuvo otra niña. Esa niña ha crecido y ahora la complica la vida. Total. Y ya está, pero complicada la vida. Y ahora, pues, esta niña, me imagino que ya pues, querrá tener un hijo de él. Pero claro, pero es como a mí. Yo cada chico que conozco quiere tener un hijo conmigo. Yo cada vez que me dicen eso, digo, mira, ¿la puerta la has visto? Pues cógela. Cómprale una Barbie. Ya tienes 2. Una Nancy. Eso, yo no quiero más hijos. O sea, yo, el chico que se acerca a mí. Su hija ayer. ¿Quién? La Naomi Campbell. Por ahí está, la noticia también. Una, 50 años. Que sí, pero que es que yo no quiero más hijos. Pero que es más difícil tener una mujer, un hijo de 50 años... Que un hombre. Que un hombre de 65. Hombre, claro. Yo puedo ir tener 30 de más, de pills. Hombre, claro. Pero ¿tú tienes no, tendrías no? Yo, a punto de pensar. ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? A veces lo he pensado. Lo que pasa es que después pienso y digo, en el lío que tiene esta me falta. Madre de Dios, señor. Qué claro, perea, ahora, qué perea. Yo digo que los hijos son... se tienen de jóvenes. Que pereza ahora volver a biberones y volver a pañales y todo. Es un problema. Es un problema y grande. Yo siempre he dicho que los hijos se tienen que... Y luego le parece una herencia. Que tener jóvenes. Uy, para poder cuidar a tus hijos y después poder cuidar a tus nietos o disfrutar de tus nietos jóvenes. Yo tengo... Yo la novia mía que se murió, que se desconectó ella. Sí. Su padre lo tuvo con 65 años y tuvo 2. El del grau. Sí, vale, pero un hombre sí, pero una mujer. De todos modos, igual, si tú tienes hijos. Yo, por ejemplo, yo no quiero más hijos. Es que no lo quiero. Pero yo no estoy en edad de tener hijos. Más joven su por mujer. Eso que todavía estoy en edad de tener hijos, pero yo a mí es que cuando yo conozco un chico y me lo plantea, solo el hecho de. Yo lo primero que me siento es decir, mira, yo tengo 2 hijos ya, y yo no quiero tener más hijos. Ya con eso lo marcas. Yo con eso marco ya. Claro. O sea, dices, ya, tarjeta roja. He conocido a alguno que me insinúa y es que no. Pues yo cuando me casé con mi mujer con la intención de tener un hijo, si no, no hubiera casado. Claro, pues por eso mismo, yo no engaño a nadie, o sea, yo no voy a decirle si voy a tener cuando yo no quiero tener más hijos. Claro, vale, pero claro. Yo te lo expliqué, yo me apetecía. Y más si se lo dices antes. No, yo se lo digo, vamos, a solo conocerle y yo lo digo. O sea, que le dice, buenas tardes, y ella le dice, hijo no. Madre, 2 hijos, preciosos. No, a ver, de esa manera no. Es de una manera más, o sea, en plan... Sí, mira, lo presento, me llamo tal, sí, soy madre de 2 preciosos niños. No, pero eso también, pero... Aunque sea picaresca. Y tú vas conociendo a la persona, sí. Y luego a otra persona tú le dices, ¿a ti te gustaría tener hijos? Te preguntas, tú dices, ay, a mí sí, y dices, pues a mí no. A mí no. O sea, ya le chafa completamente, chafa. Cuando conoces a una chica, es que la ves y siempre está... Cuando ella, tú le preguntas, oye, ¿tienes novio? Y si te dice que no, es porque hay una posibilidad. Si te dice, sí, tengo novio... Olvídate ya. También hay una posibilidad.
sí, que deje al novio, también, ¿no? También una posibilidad que deje al novio. Claro. Bueno, pero está, el tema del amante que siempre es la ventaja. Pero es horrible eso. Pero es que a lo mejor está diciendo que sí que tiene novio para tirárselo de encima. Claro. Ya, pero bueno, y es mentira. Y no tiene. Deja la puerta abierta. Yo cuando me quiero quitar a alguien de encima digo, yo estoy casada y tengo 3 hijos, que es mentira. Ala, y está viendo la tele, ¿sabes? Que era broma, era broma. ¿Está que se lleva? ¿Qué tal broma? Era broma, sí, era broma. Digo, sí. Continuem. Continuem. Juan Miguel. La Canaria es Alba. Es alemana, ¿no? Porque la Canaria, Alba Dunkenberg. Esa es la alemana, sí o sí. Alba Dunkenberg. Proclamada Miss España, Gran Spain. A ver. ¿Qué es tú? Gran Spain 2021. Que así la teniu. Alba representará a España en Miss Grand Internacional 2021, que celebrará en este último trimestre de año en Tailandia, en Bangkok. Eso no puede o sea que tachín, tachín. ¿Qué días, Juan Miguel? Bueno, ¿puedo hablar de eso? No está mal. No me paréis que sigue para Miss España. No. Pero esta ya es grande. No, pero esta, ¿eh? Esta es la... Ah, esta ya es grande, vale, ¿no? Vale. Estas fotos que estén Bellenara es de Andrea Martínez, que es una altra. ¿Eh? Pero Andrea, o sea, la primera foto Andrea Martínez vist... es una altra que tampoco me agrada. Vale, pero la primera... Mira, esta foto, esta es la que sí que es Alba, que es la que representará en Tailandia, sí, ¿vale? Este último trimestre. Yo tengo certamen de jurado de certamen el día 29 en Barcelona. ¡Wow! ¿Arias? Y ahora es Andrea Martínez, dice Juan Miguel, que está un nombre muy raro. Que ya está ahora en lo de Miss Universo. Sí, mira. Andrea Martínez, natural de León, Miss Universo de España, ha hecho frente a su segunda prueba de fuego en el concurso internacional Miss Universo. Es mona la chiqueta, ¿eh? Ni había una otra, que a mí personalmente me agradaba más. Yo me recordé en una elección de Miss España que me tiró una duda que no sé si es verdad o mentira, que dieron que la que quedaba primera no había Miss Universo, que la que quedaba el número 2, sí. Es que está Miss Universo y Miss Internacional. Pero eso, había una que la va a denunciar, pero el número 2, que me ha quedado muy duda, porque ya había una diferencia abismal, en lo de Marina Dol va a ser, es que se notaba muchísimo la diferencia, la segunda era muy más guapa y muy sí, más elegante. Sí. Y de que no la habían puesto la primera porque ella podía participar a Miss Universo, y sí, si era la primera no podía participar. Sí. Entonces, claro, entonces lo entendí. Sí, sí, pero sí, no siempre sí, la mentira, sí. Nunca siempre sí, me quedé con esa duda. Sí, sí, fíjate sí. Tú. ¿Quién es el desfile José? De trajes típicos deslumbró con un diseñador fantasía, el diseñador Tinerfeño. Ese traje de ahí, ¿no? Sí, a ver, ahí han visto 3 trajes. No, Udelt está inspirado en el cuadro de Las Meninas, sí, que va a ser una obra espectacular del modisto Santi Castro. Es que la gente de esas islas tiene una imaginación. Este traje está visualizado por el artista en Las Meninas, pero claro, ficat en un cos de esta modelo, pues Andrea. Que es lo que han dicho. Que eso tiene que ser... Pero ese traje es para lluir el traje, no a la modelo. Exacto. Pero Eva, es lo que estén diciendo. Això m'ho fiqué jo, pues oi, no, ja pues no lluir lo mateix. Una galeta i no el lluiria igual. Val, però escolta'm una cosa, però si això és per a desfilar en un certamen de Miss... Hombre, A veure, en el certamen de Miss no anem a lluir el traje, anem a lluir a la Miss. Exacte, no, és però... Que, és que no té res que veure un desfile de moda a un certamen de Miss. No, això va ser a part. Trajes típicos. Això va ser a part. Un desfile de trajes típicos. De tot l'altre. Este va ser de Santi Castro, y van a colaborar en él un tal Marco Marrero y María Díaz. O sea, en lo que es este traje en concreto. Eres de mes, ¿no? Que son es que ella desfila, junen en totes las tres. Favor, ¿qué pasa en no, el certamen? Claro, sí, yo, por ejemplo, cuando vaig anar a Miss España, tenía que anar de castellonera, imagina't, ahí... Lo total, que estás... Uy, no te veo de castellonera. Claro. Yo tampoco, ¿eh? Yo no te veig. Ostres, pues he segut castellonera molts anys, ¿eh? Però que no te veiem... Sí, però que t'he dit que he segut... Ostres, he segut de tot. Jo de Castelló he segut regina infantil, dama de ciutat, dona de companya. Tot.
Yo de Castillo soy... ¿Y Naviolán qué? No me, también dona de compañía. A mí dona de compañía es de Naviolán. Vale. Yo no me falta ser alcaldesa. Pues alcaldesa Eva Gallén. Del Grau. Hombre, del Grau o del Castelló. Ya, porque es tinto, de Castelló, tinto. Da un pals. ¿Yo? Alcaldesa d'on? Del Grau, de Castelló, dels dos. Per ajudar als meus graueros. Dels dos millor, tat? Els graueros. Graueros. A votar a Eva Gallén, alcaldesa del Grau de Castelló, 2022. Vamos, un aplauso por ella. Així l'alcaldessa Eva Gallén, en tot l'honor. Clar que sí. A més, ella ho viu i ho duu la sang. Sí, sí, sí. Ja està, ja està. Tenemos preparada la cancioncita que nos van a cantar los muchachos. Siempre estamos listos. Que se llama, que se llama... Bueno, ells, per als que no heu estat en la primera part, són de revista, de revista, i la cançó és Tu cantante. Correcte. Vamos a esperar a ver si realización la tenemos. Bien. Bueno, pues amb tots vostès, de revista, Tu cantante. Adelante, Tu cantante. Se ha caído esto. Mami, vení. ¿Por qué siento debilidad? No sé por qué, pero es evidente. Dios mío. Cosita. Amame. Quítate la ropa, mami, lentamente y bésame. Llegámoslo lento, bebé, como antes, déjate ver. Déjale saber a ese que soy tu amante, tu cantante. Amame. Quítate la ropa, mami, lentamente y bésame. Llegámoslo lento, bebé, como antes, déjate ver. Déjale saber. Sé que soy tu amante, tu cantante. Prende el mundo yo para empezar. Yo sé que quieres continuar. Comienza el fuego y del campo a fuego. Nos empezamos a quemar y nos fuimos un viaje con el globo. Y destrozamos la habitación. Tú sabes ya mis intenciones. Contigo voy por relaciones. Y cuando yo besé tu labio, sentí que tú y yo vamos a perdernos en el aire. Baby, pa' que tú te relajes. Quítate la ropa, mami, lentamente y bésame. Y hagámoslo lento, bebé, como antes, déjate ver. Déjale saber a ese que soy tu amante, tu cantante. Mami, no me dejes así. Sabes que ando loco por ti. Si ya lo sabes todo de mí. Como Mickey, yo no te voy a mentir. Que me tienes bellacoso. De tus besos que son venenosos. Es que contigo, mami, siempre gozo. Tú sabes que estoy puesto para el negocio. A comprarse tu ocio. El cielo elevarte. Qué rico es chingarte. Mami, sin alarde. Contigo pienso casarme. Y nos vamos pa' La Habana. En la playa toda la semana, con los anillos y la cubana. Mami, no hace falta más nada, pero ámame. Quítate la ropa, mami, lentamente y bésame. Y hagámoslo lento, bebé, como antes, déjate ver. Déjale saber a ese que soy tu amante, tu cantante. Es un beso, baby. Oh, yeah. Yo soy tu cantante. Oh, yeah. Qué bueno. Nuestros cantantes, nuestros, nuestros, para siempre. Para siempre. Veus este momento de, tu cantante. Uy, mira, me agrada a mí. El próximo día os haré los coros. Te amamos. Ay, qué bonitos son, señor. Si no fuera por estos ratos, verita que sí, que ya que pasara un molvejo a Miguel. La alegría de la vida.
Y ya está, es que no, dar, no... A la gente alegría y que la gente sea feliz. Y que sí, que sí. Y bastantes follones por ahí perdidos que y los otros lo inventan, que son peores. Y seguir pensando, escribiendo, por favor. Sí. Me encanta, me encanta. Carmen, ¿qué te ha parecido esto? Muy maravilloso. Bonito. De verdad. Eva estaba también bailando conmigo. Hombre. Es que de famenichate. Es que sí, sí, sí. Eva, ya puedes pero que podéis por levantaros favor. Y bailar también si queréis. Y hacemos algo con ellos también. Ah, claro. Luego hacemos un directo para que. Vale. Yo puedo hacerlo ahora, tú quieres, no se te pasa una y está a que no se te pasa una. Claro. Tú. La pava esta, ¿eh? Se claro, escapar, ella, lo, ella lo suyo. Porque ya no se pierde una, ¿eh? Ella lo suyo. Ella siempre está preparada. Claro que sí. Claro ¿Cómo tiene que ser? ¿Eh? Claro sí, que sí. Y bueno, pues. Oye, tan mono y tan elegante y con enseñando sí, todo. Sí, y sí, 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 sí. Enseñando todo. Ahí, ahí, ese cuerpo sí, serrano. Muchas gracias. Por eso pone el sitio que es la cámara buena, porque así. Claro, a la pilla. Ya sabes. Bueno, pues pasemos a la portada de la revista Lecturas. A ver qué nos porta esta semana. Pues bueno, así de animales dos Marías, Marta y venga, Marta. Qué perea, y, qué perea. Y Marta. Qué perea, me da. Pereza, pereza. Eso es mentira, ¿no? La pereza. Ala, ¿a la papadilla la han echado? No. Es que luego contaremos. Ahora contaremos sí, sí, que ahora, parece... ahora viene la noticia. Ah, ¿por qué afecta? Sí, sí, sí. Sí. Terelu Campos entrevista a María Teresa Campos, Terelu Campos. Terelu Campos, sí, sí, sí. No sí. Quiero morirme sin que se haga justicia con Rocío. ¿Visteis, ahora vamos a parar, visteis ayer Sálvame? No. El uno que salía, que pues, se parecía más a imitando a la Lidia Lozano que a la Borrego. A la Borrego, pero iban por una papá así, ¿veis? De una papá hasta así tal, que se me despeña, ¿eh? Y la otra de peña, y otra de peña, y madre, por favor, pues... Horrible, horrible. Horroroso. De verdad que le pusieron a alguien pero con... Una papá, pero la papá aquí, así, le llegaba hasta aquí. Podada, hasta así, aquí así. Así. Increíble. Una burla, pero increíble. Más burla lo puede hacer. Porque o sea, yo lo vi un rato... Yo lo vi un rato de la persona de esa forma. Es que, burlar. Es que, Anemabore, es que ya no es que se burle de la persona que también, sino de los propios compañeros. No, del programa. Pero si ahí no hay compañeros. Claro, claro. Es que en ese programa no hay compañeros. ¿Pero Saudí? Hombre, el Kiko Hernández le caía la baba de esta que se enríe. Sí, sí. Un corte de atre, te la marinera. Ahora el micro, pero un bacalao. Así el tío puesto. Vale, ya. Perfecto. Igual Kiko Hernández es igual, que se ría, que no la baba siempre le cae. Pero sí, bueno, ¿no? pero de la mala sombra, de la mala sombra que lo hacía, vamos. ¿Qué? ¿Qué hacía? Y a la corredera, ¿no? Otra. No, yo no quiero hablar porque a mí esto es problema, luego lo ven y cuando llegaré allí me pegan un palo que me tiraron de culo, porque pues, yo la estoy esperando, ¿eh? Pues le dices te lo juro, que la estoy esperando. Es de mi cosecha, no es de tu cosecha, es de la mía, que es ella es... Increíble. No, si llego, el botijo. Chucky, el botijo. Si llego allí y me pone las imágenes mías hablando de ellos, yo me quiero morir. Pero tú es, que, puedo es cuidar, lo ¿no? que hay, es que es lo que hay. Si ellos mismos van en contra de ellos mismos, hombre. Pues vamos a ver. No, van en contra de... Ahí hay un clan arriba que son unos sí y otros no. Y por eso viene la historia que han puesto un retrío ahora. Porque el otro día también tuvo una guerra, la papadilla. La papadilla no, la Pantoja con... No, la que se le pone la vena. La María la Patiño. Pero María Patiño. La Patiño no la calla nadie. Cuando una cosa no le parece bien, dice, me parece perfecto. Claro. Le pegaban cuello por todas partes porque algo de Rocío no le parecía bien. Porque habla como claro, tiene que hablar. Pero claro. Todo lo que sea en contra de Rocío Carrasco es, muerte, es malo es para muerte, Telecinco. Es muerte. Yo no lo entiendo. De verdad cuando te lo digo. Me pongo de. Esto no va a acabar bien, te lo digo yo para empezar. No, sí que acaba bien porque mira, contratada va a estar. Pues espérate. Espérate. Y a Borén, porque está ni a un chucho, pero mi chara. A ver, una jueza que ha parado el tema, ¿eh? No, pero estoy hablando del otro contrato. Sí, pero otro contrato. Hay un tema muy gordo ahora puesto ahí. No tan clara como ella se piensa. Hay un tema muy gordo de una jueza ya, ¿eh? Pero es que no está tan fácil. La han callado, ¿eh? Que han hecho una serie, ¿no? Con la vida de. No, parece no. Hay 3 millones de euros le han pagado por hablar. Los memes que se le ve a ella súper vieja, después de 350.000 series. Aún no estoy preparada. Es que de verdad. No estoy preparada. No está preparada. Un poquito, Yo solamente, desde el primer día que lo vimos y lo comentamos... Ya no hablamos más. Yo no he visto ni el primero ni el último. No he ya visto no hablamos más. Yo solo digo una cosa. Por lo que en el móvil... Sí, pero es que está. No pongo ni Telecinco.
para verla. Si es su madre y su padre levantaran la cabeza, no, no digas levantar la cabeza. ¿Eh? Carlota dice que eso está muy mal dicho. Ah, está mal dicho, eso, pues estará mal dicho para ella. Estará mal dicho para ella. ¿Eh? La cara de... Lo que no sabría es dónde esconder la suya, sí. Si levantaran la cabeza los otros dos. Porque tenía que hablar del marido, que era el cámara de Gran Hermano, cuando sí. violaron a Carlota. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no habla ahora? Claro. ¿Por qué no habla de eso? Porque ¿sabes su marido, qué pasa? El cámara, ¿no? Que estaba disfrutando el marido también. Que se arriesgan, se arriesgan porque defienden cosas indefendibles. Porque y después, tampoco lo has vivido. Claro, pero después se arriesgan a que te rebusquen a ti los hilitos y te saquen cositas. Y a ver cómo te defiendes tú. Que esa es otra. No se podrá defender. Esa es otra. Tanto que... Y ahora viene la noticia que estábamos comentando, Juan Miguel. Sí. Palpadilla despedida. Es que muy fuerte. Rocío Carrasco, su sustituta. En Got Talent. En Got Talent, Rocío Carrasco, ¿y a qué va? Pues o sea, despiden a Paz Padilla. Que es la única que vale la pena. Exactamente. La productora de Got Talent, ¿eh? Y que prescinden el contrato, vamos, que la ha llamado la productora y le han dicho a Paz que prescinden de ella la séptima edición de Got Talent y la posible... No se atreven a decir ya. Sustituta Rosillito. ¿Y de qué va a hablar? Pero, ¿de qué va a opinar ella? Pues como su madre ha sido madre la más grande, pues ella opinará. Su madre será la más grande, pero ella pero está demostrando que es lo más rastrero. Lo digo yo. Para mí. Tendrá que ver. Es lo que digo yo. ¿O no, yo, del primer momento que una persona... ¿Qué les va a preguntar a los concursantes? ¿Has sufrido maltrato de tu profesor? A ver, muy bien. Bueno. Sí, señor. Sí, claro. Muy bueno. ¿Tu hija te ha pegado? Claro. Es que el problema está en que esa mujer a sus hijos lo está destrozando. ¿Te han mirado mal cuando has entrado a producción? Pues sí. Que sí. Es verdad. Muy verde y estaremos ahí. No. No pega. No para ella todo está enrevesado, todo para ella todo tiene un porqué. Para ella, ahora resulta que el 21, o sea, tiene que ir el niño a declarar. Porque pero no contestó, porque no le pagan los 200 euros de mierda, porque eso es una mierda, a los niños. No lo contestó, le preguntaron tres veces, no puedo contestar que faltó, que eso... Claro, porque no, si no lo contestan en el juicio no lo voy a contestar aquí. Hombre, va. Dijo, porque claro, no va a decir, no los he pagado. Cuando le preguntaron, bueno, ¿y por qué no fuiste tú a Málaga por el niño el día de la boda? Y ella se queda así un poco, y dice, ay, dice, ¿cómo voy a ir yo a Málaga por los niños? Hombre, pues ¿cómo voy a ir? ¿Cómo vas a ir? Porque su madre... Pues coge en un taxi, si no... El día antes coge el avión, claro, y te vas. Que cómo iba ella a bajar a Málaga a por el niño. Si tú quieres que tu hijo esté en la boda, lo normal es que cojas... El día antes y lo está haciendo muy mal. Exactamente. Que lo está haciendo muy mal. No hay más. Yo no la soporto. Que no, yo creo que no, porque ese ser está allí... ¿A que sí? Mira, es que todo el mundo opina lo mismo. Antonio David, ese ser está allí... Mira, si no quieres tú... En la puerta al chofer, recoge al niño y que venga el chofer. Eso es lo que decía yo, lo que estaba pensando yo. ¿Tú no quieres ir? Pues claro, seguro que. El chofer no le va al colegio todos los días, pero claro, puede recogerlo para llevarlo a la iglesia. Está Terelu, mi David, que dijo el otro día. Mi niño David, tu niño David, ¿y dónde estabas tú cuando se casaba su madre? Haber ido sí. por el niño. Y si no puedes ir también, puede viajar el niño en avión. Que mi hijo, desde que tiene 5 años, viaja para ver a su padre, ha viajado cada fin de semana que le correspondía con una azafata que pagábamos, claro, para que pudiese viajar. Y la mía también, mi hija también. Junto. O sea, quiero decirte que y me pegaba todas las noches de viaje para poder llegar a Jaén. Jaén no había avión. Ir a por el niño, y ya está. Abore, que Olga no puede hablar, hay mis niños, Olga no lo puede decir allí en Supervivientes, pero ella sí que puede decir mi niño David, en qué cabeza cabe, chica, si estás criticando que no está hablando, y tú, pellejón. Pues solo cabe en la cabeza de ella. De ella. Claro, porque eso no cabe en ninguna otra cabeza. Bueno, yo no creo que esa mujer lo que está haciendo, lo está haciendo bien, y ya veremos que esto se va a acabar así. Pero a su hija le está haciendo mucho daño. Esa niña pobrecita adelgazó y toda la historia, y ya vuelve a estar ya con ataque de ansiedad y con tratamiento, porque la madre está haciéndole daño. Pero la niña constantemente. Y el niño, los dos. Y el ex, y David, Antonio David. O sea, que encontrarse con eso de momento, porque me pagan y voy a decir lo que me dé la gana. Y 20 años después, vamos. Y Ortega Cano, me parece rarísimo lo que está haciendo, que ahora dice que él la quiere mucho, que la echa de menos.
Y yo digo, pero esto ay, no entiendo nada. ¿Esto qué será esto? Tú no te das cuenta, Ana María, la mujer, cuando le preguntan, ella no se posiciona. Ya, no. Entonces él se hace igual que ella. Mira, o sea, dineros y bienestar. Dineritos. Pero ahora esta jueza, que es jueza, con mal motivo, es la que está diciendo que toda la fortuna de su madre y de su padre, ¿por qué no tiene nada de los niños? Porque ahí, ella dice que los desheredó. Vale, pero no sé si es legal, porque ella está cobrando, ella tiene unos ingresos que no sabe dónde está nadie. Y a ver lo que va a pasar ahora. Algo muy gordo, hombre, por favor. Lo hace pajarito, todo preparado, te ha puesto. A ver qué va a pasar ahí. Eso no se va a quedar tan fácil, ¿eh? Es que, claro, el exposarte de esa manera... Tú no puedes quitar un patrimonio de tu hijo, si más ni menos. Sí, ¿hay una ley? Por eso te digo que tener amigas como las tiene ella, la Belén Rowe esa... ¡Buf! Mira, me pone enfermo, tío, Julia. La semana pasada dice, no puedo hablar porque tengo... Me acordé de Mildred, ¿no? Que tengo toda la boca con puntos. En Canterbury, pocas podas. Realmente no tengo isina. Como dice Orlando, esa se merece que le den un pollón. Nunca disfrutaría. Pero si tiene la boca. Pero si se lo pone por la garganta, la boca. No. Yo creo que no le gusta a los hombres. Algo raro le veo yo. Yo si creo que a los hombres no le gusta. Pues yo te digo una cosa. Si fuera la única mujer que hubiera, que yo fuera con un mono, te lo digo. ¿Sí, no? Sí. Pero que si no podía hablar porque tenía puntos, cate allí. Porque le quedaría batería, ¿eh? ¿Qué hace allí? ¿Que se quede en casa? Puntos, ¿no? Sí. Qué mal. Bueno, qué barbaridad. Yo no puedo con ella, ¿eh? Es que no puedo, te lo juro. Me la encontraré y no tardaré mucho. Y sé que te dé problemas. La arrastro. Ven aquí que te arreglo los puntos. Sí, ¿eh? A la trae, abre en la fin. Boquita. A esa necesita que le digan dos cosas, pero bien dichas. Sí, ¿verdad? Sí. Pero es que tiene tanto odio. Pero con un programa que hubiera hecho hubiera bastado, ¿no? Y hubiera quedado grande. Pero dando la cara no ha grabado. Eso es. Y con un pinganillo ahí, que está todo. Que si tiene duda de algo, sale otra vez ahí. Claro. 13 programas, 13. Buah, y además, 2 meses y medio. Directos, porque ahora tiene que hacer otro. Este miércoles. Ahora tiene que hacer otro. Este miércoles salió. Que viene. Este miércoles salió. Semana salió un poco. Yo me fui. Me apago la tele. La semana que yo lo he visto por el móvil, yo no he visto ni el programa. A saber lo que estará pasando económicamente esa mujer para que haya llegado a tal punto de vender. No, nada. Una mujer que tiene una fortuna incalculable. Fortuna. Y se lo ha pulido todo, una fortuna incalculable. De su padre y de su madre. Le ha dejado una fortuna incalculable. Si no tiene nada, si está formada. Y ha estado años desaparecido, pero el pajarito que está al lado se ha encargado de hacerlo desaparecer. De una forma, no sabemos cómo. Ni el hijo de la Pantoja, ni Kiko, dio tantos programas, digo, creo que uno. Esperaros que luego vendrá esto. Ese viene de Kiko ahora. Aquí todos se cogen a lo más, ¿eh? Dicen, uy, mira, esta se lleva 3 milloncitos, pues ahora nosotros, mamá, venga, tírale. Tú pégame que yo te pegaré. A ver... Aquí estamos ahora, ¿cuál vamos? Con 3 o 4 milloncitos. Bueno, Isa Pantoja se moja y habla de la deuda que tiene Isa Pantoja con un afán. ¿Con un afán? De 80 años. Pobre mujer. Que la le prestó 76.000 euros, Juan Miguel. Para que ella no entrara en prisión. Isa Pantoja lleva 2 meses sin mantener contacto con su madre. Isa Pantoja, la última vez que la madre e hija hablaron, por teléfono, no, porque primeramente saltó la valla. Han pasado del 7 de marzo, con motivo del cumpleaños de Albertito y tal. Es que esa es otra. ¿Qué culpa tiene ella que no se hable con su hijo? ¿Qué tiene que ver su hijo y ella? ¿Y las nietas? ¿Qué culpa tienen las nietas? También me pasa lo mismo. Bueno, pues como ha contado la joven, la toallera quedó en recoger a su nieto en el colegio y nunca sucedió. Que va, no fue. Que yo no entiendo, se les va la cabeza. O sea, tú le dices a tu madre que recoja a su nieto... Y no lo recoge. Y no lo recoge. No. Ni lo recoge, lo quiere ver. Llamó a la maestra, me parece que la llamó, y le dijo que el niño estaba allí y que no habían ido a recogerlo. ¿Tú te crees? Y luego son las más mejores. Sí. Del todo. Yo recuerdo a mi madre, que en paz descanse, pobrecita mía, que siempre decía, cada vez que escucho a las artistas me hace sentir mala madre, porque las escuchas a ellas y es que son las mejores, las mejores madres. ¿Tú no sabes por qué son así?
porque no lo son. Claro, entonces tienen que dar. Y la abuela, y me decía, siempre me hace sentir como que no lo soy. La abuela está en Vitagua, está en Balsama, allí. Yo creo que está en Balsama. Yo creo que la abuela está en Balsama. Cuidado, no digas que vas a ir a Mateis del rey y se va a morir a las dos semanas, ¿eh? Eso está en Balsama. Es que el recibe está en la cuestión. Está en tieso. ¿Cómo has hecho famoso personas así? ¿Cómo has permitido que sean famosos personas así? Que sabes que son, que tienen dos dedos de frente nada más. Pero eso ha sido, eso se ha salido ahora cuando ellas triunfó. No era, cuando era ellas normal. Están en el mundo de la música triunfando, claro, y tal, tal, tal. No, lo que hemos hablado de Rocillito, la madre era Rocío Jurado. Claro, vienen de todos, de vienen cuna, de vienen de cuna. Claro, claro. Esa mujer luego adoptó dos, se volvió a casar con otro señor, adoptó dos niñas, este nunca lo aceptó. Aunque dijo que firmara, que sería responsable, sí. Y a partir de ahí empezaron a decaer y a problemas. La mujer enfermó del cáncer del sufrimiento que tenía encima. Por la hija. Yo creo que sí, ¿eh? Por la hija. Y el padre murió por lo mismo. Pues si solo tienes que ir a preguntar a Argentona, a la barbería de Argentona, que vayan a preguntar y verás si hay información allí. Y si no, no la trae Carmen. Vaya a preguntar al barbero y verás. Verás. Al hijo, porque ahora está el hijo, no está el padre. Voy a preguntar a Argentona. Vale, yo he vivido historias con ellos juntos y he estado en su casa y he visto cosas que no. Es que no. Que a mí no me lo han contado, que está dentro. Bueno, aquí tenemos. El niño se va a pasar un mal rato. El niño, es que el niño no está bien. Entonces tiene un problema grave ese niño y ahora la madre la ha puesto a la palestra y con él. Esa mujer, es que está haciendo mucho daño. Antonio David Flores demanda a la fábrica de la tele por despido improcedente a la productora, que le tenía contratado en un escrito en el que además solicita daños de morales. Y es que puede solicitarlo, ¿eh? Claro. Ha hecho mucho daño de morales. Sí. Quiere ver el contrato para saber si puso como condición para la grabación que él fuera despedido. Pues, como es que claro, verdad, eso no se sabe. Pero estoy segurísimo que lo ha puesto. Hombre, eso no se sabe. Porque a ellos les interesa que hubiera estado también Antonio David para replicar. Pero como ella puso esa condición de no, él... Que no esté. Pero en este caso es un ataque, o sea, bárbaro, ¿no? A David, porque él tiene derecho también a defenderse, ¿no? Exacto. Y siempre que ha habido confrontaciones de este tipo, siempre han permitido que el otro confronte. Lo que pasa es que, como ha sido cosa particular de ella... Y ha sido como grabado, y ha sido grabaciones. Como mientras dura la película, que están 13, los 13 capítulos, eso de ahí, no podrá participar, pero que, por otra parte, ahora después, cuando pueda hablar, ahora que esos 13 capítulos... te hacen mucho daño, sobre todo a sus hijos y a ti, porque es que es a muerte, la gente ya no se lo cree, mucha gente no se lo cree, pero otra gente está a muerte obsesionada, sí, con el tema. Pero ya no solamente eso, la docuserie, sino que está correspondida y apoyada por la corredera, que parece que sea la jueza, la que sentencia, porque ayer dijo, ayer dijo, muy valiente ha sido él, porque sí que ha denunciado a la productora, pero a ella no se le ha ocurrido denunciar a Rocío Carrasco. ¿Por qué? ¿Porque será verdad todo lo que está contando? Insinuó. O sea, tú imagínate las barbaridades, porque barbaridad por barbaridad, pues yo ahora puedo pensar que a la corredera le ha venido dinerito para que la defienda de esa manera. Es que va a pensarlo. Que de alguna supuestamente, forma, que de alguna forma, a mí no me estaría nada, porque no de alguna sabría, forma, la forma que atacan a muerte de esa forma, no es normal. Es que es muy fuerte, no sé. Pues ahí un tenim, pero ven calentet. Pero por eso digo, que no nos sé, pensábamos no que acabaría pronto. No ha sido tan inteligente en hacer tantos capítulos y como al final rayar a la gente, porque al final no le van a creer. Y al final lo que ella quería era perjudicarlo al máximo y al final pues bueno, la gente ya no está creyendo. El karma existe. Sí, pero aquella vería el talón de los 3 millones de euros y diría, vámonos. Vamos a hacer la serie de los teleñecos. Y otro millón de euros, sí. Una broma. O sea, tú imagínate. Hala, ya puedes contar, toma, ahí tienes 3 millones. Es que... Y tú dices, bueno, 3 millones no, 1,5. Ya representa las mujeres, 1,5 porque ¿no? el otro ciudad hace chuf y se lo lleva. Maltratadas, ¿no? Pues eso también es un tema grave, pero... Eso se lo han reclamado muchas asociaciones. Ya que es mujer maltratada, ese dinero para las asociaciones de mujeres maltratadas. Punto y pelota y ya está. Y quedarías como una señora. Exacto. Sí. No, yo creo que lo necesita para raparse el pelo por aquí...
y pintárselo por este lado. No la he visto. Que si se piensa ella que está bonita, pues ay, mira. Eso, si la foto, la foto última, la foto última no, la puedo poner en pantalla. La de... No es visto, que es increíble, ¿eh? Bueno, en redes sociales ya sabéis que la gente está siempre a la última. Y bueno, pues han cogido el photoshopping y nos la han hecho tipo abuelita noventera de 90 y... Pero se ve que es ella, ¿eh? Es ella, total, claro que es ella. Sí, se han cogido la foto... Es una aplicación. ¿Sí, no? Te pone la cara de... Sí. De viejita. Sí. Y por ahí están dando por las redes sociales. Sí, que la gente también... Tienen cuidado con estas cosas porque el tema está calentito. Y a veces sí, pero, chorradas pero así... Pero si la aplicación, ¿cómo se puede bajar? También, para reírnos. No, sí, no, me ya, la gente está hasta el moño. Está cansada ya de la gente ya... Sí, ¿no? Y siempre los mismos quejos. Oh, por Dios. Bueno, pues lo que decía Juan Miguel antes, la Naomi Campbell ha sido mamá. Con 50 años. Con 50 años. La top model de 50 años ha revelado la noticia a través de Instagram, con una foto de su primer bebé, que dicen que no es bueno tener un primer bebé tan mayor. Qué guapa. Tras que podría haber sido un embarazo secreto. Mira, pues aquí tenéis la foto. El chiquito el blanca. Bebé, que veis los piececitos blanquitos. Es blanca la chiquita. Sí. ¿Eh? No, pues no hacía la cara, ¿eh? Pero el bebé es blanco, no es negro. Sí, sí, sí. Bueno, pues porque el papá será blanco. Blanco. ¿Eh? Y ahí está, pues, la mezcla de razas que salen guapísimos y guapísimas. Hombre. Por favor, no, este con ojos de colores preciosos, esa mujer, rubios, esa morenos. Esa mujer conforme está, que es una mujer espectacular, madre la que mía, tiene, sí, está perfecta, impecable. Sí, sí, sí. Yo tuve suerte de conocerla en persona, ¿no? En televisión. Yo también, yo también. ¿Sí? Yo también. Ay, yo conocí a una en persona. Ay, se me ha ido ahora, la rubia. Melanie. Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Yo también la conocí en persona. Con Claudia Schiffer desfilé. Y lo que me llamó pero mucho a mí no me gustó la atención nada, ¿eh? Fue el color de la piel. Es transparente. Era como si, sí. Es transparente. Es y transparente, luego, no es blanco. Y luego, a mí personalmente, tiene cara de como de ratita a mí. Ah, es que es una sí, Barbie, la, o sea, es una Barbie. La Barbie es altísima, ¿eh? Sí. Es espectacular. Pero es una Barbie. Yo estuve con ella maridador. Es una Barbie. Increíble, ¿eh? Es muy fuerte. Ahora, el que no se me olvidará nunca... Kevin Costner. Hombre. Impresionante, ¿no? Impresionante. Lo cogí pero para es chiquitito, hacerme una foto. ¿No? No, ¿qué ¿no? chiquitito? Bajito, pero no, debe no, de ser no, bajito, no, 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 en absoluto. En absoluto. Es que a mí me encanta. Es más alto que tú. Hombre. Es más, sí, Eva, ¿sí? Es más alto que tú. Es bajito, es Bruce Willis. Ese sí. Ese sí. Pero Kevin Costner, pero, que yo estuve con él guapo. Al ladito, nos hicimos una foto... Cuando vino a Porcelanosa hace muchos años, como no tuve esa suerte, que ahí coincidí con Claudia Schiffer también. Pues. Espectacular, vamos. Chimpón. Qué guapo. Sin palabras. Sí, sí, sin palabras. Sin palabras. Bueno, continuamos, Juan Miguel. ¿Tenemos aquí más? Tenemos más. Tenemos más, a ver. Tenemos más, tenemos más. Ah, pues, oye, no, no lo tenemos. Más, no. ¿O es que se nos ha traspapelado esto? No, yo creo que no. Pim, 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 pim. Hace solo un mes desfilaba para Michael Kors en Nueva York. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esta es negro. La continuación de la noticia de Naomi Campbell. De Campbell. Hace solo un mes estaba, sí. ¿Y cómo en Nueva York? No sé. Vamos a ver. O sea, que no se le veía ninguna es tripa que, ni es nada. Que, bueno, y ahora voy a tener, a ver si no la ha tenido ella. Espera, eso digo yo. Voy a tener un falso... A ver si es más... Esta, o sea, tuvo, okay. Esta tuvo, tuvo un bebé, la estaba conmigo en... En, sí. En el... En, joder, en, super, en... No, en el Hotel Glam. No, en el reencuentro. En el reencuentro. Que se escondía el pollo debajo de la cama para que no comiera nadie. Sí. Ay, no me acuerdo del nombre, Juan Miguel. Ay, espérate. Bueno, pues esa también no se podía quedar embarazada. Un óvulo de ella y un óvulo y el semen del marido y tuvieron un bebé y a después de tener uno ella. ¿Cómo? Inseminación artificial se llama eso, creo. ¿Es que va blanco? Sí, pero no tiene no, ella, no, lo no, tiene, se lo fecunda a otra persona. A ver, en un mes. Hombre. ¿No te pancha? Que no. Por muy delgadita que esté. Que no. No puede ser. A ver, también hay que decir que hay embarazos. Que no se notan. Que no se nota nada, nada. Pero no, en los no. últimos meses sí. No. Y que sabe, la prende no se nota nada. Sí, pero no me digas... De todas maneras, yo a la prende nunca la he visto... No me digas qué hacen, ¿eh? No me digas qué hacen. La prende dice que los tenía a los 8 meses, se los sacaba antes, para
para que no se quede para no se mal el cuerpo. O sea, mujer tiene un cuerpo, espectacular el día siguiente de parir, tiene un cuerpo y la primera vez. Sí, pero porque, siempre han dicho, yo no sé si es verdad, que siempre es cesárea programada, porque así al mismo tiempo que paren, le hacen ya la reconstrucción y salen perfectas. Pues eso será. No puede ser. Pues, pues eso será. Hombre. Pero es igual, nosotras estamos perfectas igual. Pues igual. Sí. ¿Eh? A nosotros nos da igual. Bueno, no nos da igual, nos gustaría estar de otra forma, más pero delgadito, un poquito más delgada, pero chica, pero tú dices, igual. Yo estoy estupenda. Yo ya con 59 ¿verdad? Años. ¿Verdad? Es posible que me salga el nombre de esa puta. No, es que no, no, no. Le estuve en la cara y no me hizo nada. Para mí no, para mí no. Y al marido. Ni gorda, o sea, me gustan las mujeres en general. Nunca. Es que a vosotros los latinos, las mujeres os encantan. Sí. Y me gusta con curvas, estudiar. A ellos les gustan con curvas. Incluso me gusta estudiar mucho más el comportamiento de una mujer que de un hombre. El de un hombre ya guapo, pero no, es suficiente. Ya, o sea, no tengo que estudiar. No quieres estudiar más. Entonces, fíjate. Entonces, con cada cosa que yo veo en las mujeres, cuando se expresan, cuando hablan, cuando la psicología que tienen, todo eso me interesa mucho saberlo. O sea, me interesa mucho por cómo piensan. Pues oye, pues es muy bonito, ¿eh? Eso es importante. Que te guste. No, porque en general el hombre pues bueno es que las mujeres vayan todas sus formas en vida es todo un poder. A ver, mira, que un hombre diga, mira cómo tengo el pelo, es la personalidad. Que digas eso me parece increíble. Que, y que hayan hombres que no sean verdad, capaces dan vida, de respetar sí, a las mujeres. En eso. Yo solo no, sí. Pero dan vida, pero hay algunas como esta otra que estamos hablando antes, que es la marinera. Pero, es que eso parece que es una cosa que no. Digo, pero lo que digo yo, es la personalidad, es lo que mata, lo que atrapa, lo que. ¿Sabes? Sí, no, o sea, claro. Independientemente de que seas gordita, flaquita, lo que sea, o sea, da igual. Yo puedo estar, sí es verdad que las cosas entran por los ojos, ¿verdad? Pero si yo tengo una compañera, un ejemplo, gordita o lo que sea, y yo estoy todos los días con ella y estamos hablando y ya tiene detalles conmigo de personalidad, o sea, cosas que me gustan, al final me va a gustar. Sí. Al final me va a gustar. No. Y cuando ya me he dado cuenta, coño, ya estoy. Ya estás enamorado. Sí, sí. A mí me ha pasado. Sí, es que es lo más bonito del mundo. Dicen que mira, se me vuelve erizar el cuerpo. La personalidad, a mí la personalidad. El físico me ha gustado eso. Y es que no, el físico gusta y la personalidad enamora. Enamora, pero es que no es eso, o sea, es que son detalles. A lo mejor yo estoy cenando contigo y a lo mejor tienes unas miradas o unos gestos, yo digo, eso me gusta, o quiero verlo otra vez, o sea, busco el momento para que otra vez intentes mirarme de tal manera. Sí. ¡Ay, qué bonito, por favor! Es que esto, ¡qué tierno! Esto tiene un corazón bueno, ¿eh? Ya. Me encanta porque tiene un corazón. Es que estamos hablando siempre de lo que ha dicho Eva, los latinos. Que no españoles, también pero, habrá alguno. Eso te a ver, los hay, los hay. También. Habrá. Sí, hay pero algunos, hay. Yo no me he encontrado con ninguno de esos. No, ¿y tú, Eva? Yo. Poca cosa, poca cosa. No. No vayas a quedar bien. No, no, a ver, a ver. Va a atacar a todo el mundo, pero me refiero que tienes un yo. Y últimamente, y últimamente estoy conociendo personas que tienen esa sensibilidad. Y eso es bonito. Pues me alegro mucho por ti. Yo espero algún día también conocer a alguien. Pero hay que salir. Hay en que casa. Salir. No, yo salgo a la farmacia. Claro. ¿Eh? Pero, ¿ahora? Que la gaviota le importa la pastilla de cada, pero hoy sí. Por ejemplo, a mí me da mucha gracia en la época de la pandemia, cuando empezó todo, que sí. Salió una película que nadie se lo creía. Sí. Ya cuando llevabas un mes encerrado, ya tú salías a la ventana y cualquiera que pasaba, hola. O sea, sí. Era, ¿sabes? Sí. Como gente. Querer gente. Socializar. Sí, exacto. Sí. Y parecía a las 8 cuando tocaba las palmas, todo el mundo, todos los balcones estaban solos. Los vecinos que no habían visto nunca o no les saludaba. A vosotros sí. ¿No os pasó que llegasteis a llorar? Yo lloré. Sí, hombre. Yo lloré. Hombre, a mí no me veo tan fuerte. No, pero lloré. Sí me sentí mal. Cuando salí al balcón y vi a toda esa gente yo aplaudiendo, sí, yo, sí. Yo lloré. Yo sí que me he emocionado muchas veces yo. En la pandemia. Después, mucho más mayor que tú. Después me cansaba, ¿eh? Después cuando llegué al final. Hombre, me cansaba, ya, es que hombre, al final ya tenía sentido. Y la cancioncita, ¿qué? Uy. Sí, madre mía, de verdad, ¿eh? Noticias, si juntas todo lo de las noticias, los muertos, tal y eso, y después ves gente aplaudiendo, y después ves que los hospitales no tienen camas y tal, y ves a la gente aplaudir, pues estás envuelto en lo que está doctrinado. Sobre todo las personas que vivimos solas. Es lo que pasó. Sí, es que eso también no, y todo lo que aportó, se añade. Las redes sociales lo que aportaron, que la gente, que fue maravilloso. Sí, mira, sí. Yo hoy estaba limpiando el móvil un poco porque tengo muchas cosas, entonces estaba limpiando
y yo tengo un montón de cosas grabadas de en ese momento, cómo los artistas hacían conciertos desde casa, te regalaban música, regalaban el cocinar, te regalaban hacer deporte. Terminamos, chicos, terminamos. Una maravilla. Ya, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por este programa tan bonito, Juan Miguel. Y eso sí, me agradaría despedirme fent un xicotet alegato a Franco Battiato, que esta semana, com tots sabeu, pues ha faltat a la edat de 76 anys, sí. 76 anys. I bueno, pues ha decidit despedir-nos de este programa, pues i recordant-lo fa uns anys on la gent encara ficava ese Radio Casset en el cotxe i l'escoltava com jo. Descansa en pau, Franco Battiato. Amen. I fins la setmana que ve. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Coraggiosi, furbi, contrabbandieri, macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Jerusalem, ikayala mi, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila na Jerusalem, ikayala mi.
no lo sé.